Bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros, con nosotras, en esta segunda parte de la miniserie de psicoanálisis Más allá del diván. Yo soy Talia Hatzor, psicoanalista acá en Nueva York, y tengo el privilegio, el honor de ser la chair de la IPA en la comunidad en el área de educación y el gran honor de ser la moderadora de este webinar de hoy. Además, quiero agradecer a dos colaboradoras que están presentes pero no se ven. Son nuestros pilotos. Ana Paiva, detrás de las cortinas, como el mago de Oz, hace su magia para que esto sea posible a nivel técnico y de organización. Y Silvia Weinbuch, la coordinadora de los webinars de la IPA, nos está ayudando como otra maga especial con las preguntas del público y mucho más. Muchas, muchas gracias. Esta segunda de una miniserie de cuatro partes demostrará con ejemplos las múltiples formas en que los psicoanalistas benefician a nuestra comunidad. Estamos agradecidos al saber que hay varios cientos de participantes de todas partes del mundo interesados en saber más sobre lo que es el psicoanálisis en la comunidad. La IPA en la comunidad es una iniciativa que fue creada por nuestra fabulosa presidenta, la doctora Virginia Ungar. Ella quiso que este fuese su mayor contribución, y lo ha sido, el lugar del psicoanálisis en la sociedad y las diversas comunidades que forman parte de este mundo global. La IPA en la comunidad es una iniciativa que nos lleva a nosotros, los psicoanalistas, a donde están los problemas más urgentes de nuestra sociedad. Sabemos que muchas veces nosotros tenemos que ir e involucrarnos donde se encuentran los seres humanos que más sufren y no esperar que ellos lleguen a nuestros consultorios, especialmente cuando se trata de los más vulnerables, los que más padecen de dolor y los que tienen menos recursos. Esta misión del psicoanálisis hacia los más vulnerables y necesitados no es nueva en el mundo del psicoanálisis. Ustedes saben, fue Freud quien concibió las famosas clínicas públicas abiertas a todos. Bajo el liderazgo de Virginia Ungar, la IPA ha resaltado, somos varios los que estamos embarcados en esta misión de mostrar que las herramientas del psicoanálisis se pueden aplicar a todos los problemas de la humanidad, especialmente los más graves y, por ejemplo, problemas que ahora estamos viviendo con mucha urgencia. Además, al involucrarnos en nuestras comunidades, como ustedes van a ver en estos ejemplos hoy, ampliamos nosotros los conocimientos como psicoanalistas. La IPA ha creado siete comités involucrados en las siguientes áreas: en la ley, en educación, en el tema de violencia, en organizaciones culturales, en el tema del cambio de clima, organizaciones humanitarias y el tema de salud y salud pública. Hoy van a escuchar a cinco psicoanalistas extraordinarios. Tengo un gran honor de estar con estos panelistas fabulosos que se han dedicado a estos temas con mucha sabiduría, de los cuales podemos aprender mucho y pensar juntos cómo llevar esta misión del psicoanálisis y sus contribuciones a la sociedad más allá del diván. Bueno, antes de entregar la primer presentación a los ponentes, me gustaría repasar primero algunas informaciones importantes sobre el seminario de hoy. Tenemos cuatro presentaciones de 15 minutos cada una. Cada presentación será seguida por preguntas y respuestas de la audiencia. Tendremos una pausa de 15 minutos después de la segunda presentación, donde cada uno puede tener un descanso, ir a tomar agua, lo que hace falta. Y después volvemos y tenemos dos presentaciones más y una discusión
general y con la audiencia. Les pedimos, los incentivamos que por favor envíen sus preguntas. Están muy, muy welcome, como se dice. Por favor, estaríamos muy contentos que las envíen después de cada presentación, durante cada presentación. Enviar las preguntas, por favor, consulten el panel de preguntas, que lo van a ver en el panel de control al lado derecho de su pantalla. Y bueno, ahora empezaríamos entonces a el tema de confidencialidad, sí. Lo voy a leer. Al inscribirse y asistir a este seminario y ver la grabación, usted se compromete a mantener la confidencialidad de cualquier material confidencial que vea o escuche. Además, en caso de que identifique inadvertidamente, directa o indirectamente, a un paciente, usted se compromete a cumplir la obligación que ha asumido implícitamente con respecto a la confidencialidad de ese paciente. Si asiste a una sesión en la que se presenta y se discute material clínico y cree reconocer la identidad del paciente, debe proteger la confidencialidad del mismo dejando la sesión. Se debe tener especial cuidado en evitar conversaciones sobre material clínico en cualquier lugar público. Deben a evitarse absolutamente los correos electrónicos y las publicaciones en internet que impliquen material clínico. Bueno, nuestra primer presentadora, María Pía Costa, es presidenta de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y mucho más, como verán en el bio ahí en la pantalla. Es la creadora y directora del proyecto Psicólogos Contigo, por el cual ganó el premio de la presidencia de la IPA en la comunidad en el 2018. Sus contribuciones a la comunidad en Perú han continuado y son, como siempre, muy inspirantes. Vamos a escuchar de eso ahora. Gracias, María Pía, por estar hoy con nosotros y acá tienes la palabra. Gracias. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer esta invitación, Talia, a formar parte de este webinar sobre este tema que nos convoca. Hace unos años, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis ha hecho suya la convicción del trabajo comunitario. Existían ciertamente diversos desarrollos de proyectos aislados en esa línea, como existen en otras partes del mundo, pero era hora de implementar desde la institución una política de trabajo comunitario sostenido que permitiría aunar esfuerzos, consolidar líneas de trabajo que ya se habían venido desarrollando, crear una conciencia de trabajo comunitario y desarrollar una capacidad de respuesta ante los problemas de nuestro país. Todo esto facilitando a los miembros de la institución la difícil tarea de emprendimientos de corte comunitario. El trabajo en comunidad involucra al analista en su propia realidad, conmoviéndolo, colocándolo en el lugar del desamparo y de la impotencia, por lo que requiere contención y el indispensable apoyo institucional. Además, el involucramiento institucional promueve la riqueza de los intercambios, cosa que hemos visto en estos últimos tiempos. La participación activa de los miembros de la institución y una toma de conciencia sobre la realidad de la salud mental en nuestros países que se hace cada vez más urgente. Con este espíritu en mente nace Psicólogos Contigo, que fue un proyecto que se armó a raíz de las inundaciones y las lluvias torrenciales que se produjeron en la costa del Perú en el 2017, en el verano del 2017, a principios de año. La SPP, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, por primera vez en su historia, realizó una convocatoria ampliada a todas las instituciones de orientación psicoanalítica en nuestro medio. Participaron, además de la SPP, 6 instituciones de orientación psicoanalítica
y una facultad de psicología de una universidad de Lima. Llamamos al proyecto Psicólogos Contigo y No Psicoanalistas para incluir a instituciones que no contaban necesariamente con psicoanalistas, sino con terapeutas o psicólogos, y lograr una base más amplia de trabajo. La constituían más o menos 53 másters entre psicoanalistas, candidatos en formación, psicoterapeutas con experiencia y 87 voluntarios entre jóvenes estudiantes de psicología, jóvenes terapeutas. Además, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis se encargaba de la supervisión de cada uno de los proyectos. Esta iniciativa fue muy importante porque nos dio mucha visibilidad a nivel nacional, nos permitió contactos con instituciones del Estado, lo que nos permitía una mucho mayor incidencia en el trabajo, y ha permitido consolidar dentro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis un grupo muy interesado en este trabajo y también movilizar a otras instituciones en esa misma línea. A raíz del Niño Costero, básicamente comenzamos a trabajar en las zonas más afectadas alrededor de Lima y rápidamente nos dimos cuenta que la población más vulnerable eran los niños y niñas. Entonces, elaboramos un cuaderno de trabajo que se llamó Mi historia de los huaycos e inundaciones en el Perú y lo aplicamos a 7 colegios en los suburbios de Lima, a 1.825 niñas y niños entre 7 y 12 años de edad, con la presencia de sus maestros. Esto fue muy importante porque no solo el instrumento se mostró muy eficaz para permitir a los niños elaborar la situación traumática que habían vivido, sino para que los maestros tomaran conciencia de una manera distinta de escuchar y sobre todo para que tomaran conciencia que ellos mismos tenían que elaborar sus propias experiencias con respecto a lo vivido. Después se realizó una investigación que resultó muy interesante y que nos validó la importancia de ese instrumento de trabajo. Terminó la emergencia natural. Ya teníamos una capacidad operativa, teníamos una metodología más o menos desarrollada, teníamos estrategias de trabajo y muchas ganas de seguir trabajando. Entonces decidimos que nos podíamos ampliar nuestro trabajo hacia emergencias de otro tipo, emergencias sociales, y consideramos que la violencia contra niñas y niños era una emergencia a nivel nacional. Entonces comenzamos a trabajar en esa línea, comenzamos a trabajar con un colegio en Pamplona Alta, Colegio Fe y Alegría número 65, que nos solicitaron apoyo para las 300 familias que conforman ese colegio porque tenían una proliferación de casos de violencia sexual, física y negligencia. Entonces comenzamos a trabajar, creamos estrategias y ese proyecto ha seguido funcionando hasta el 2020 que por la pandemia tuvimos que suspenderlo, pero contamos retomar en el 2021. La experiencia en ese congreso fue muy importante y nos animamos a aceptar un proyecto que nos proponía el Ministerio de Educación del Perú. La magnitud de la tarea era tan grande que decidimos focalizarnos en la prevención y desarrollamos un proyecto piloto en base a la experiencia anterior con enfoque preventivo, como les digo, enfocado al principio hacia niños de 3 a 5 años, con la idea del año siguiente pasar a niños de 5 a 8 y así sucesivamente ir avanzando con las edades. El Ministerio de Educación se comprometía, si es que el proyecto piloto resultaba positivo, a darle un alcance a nivel nacional. Entonces comenzamos el trabajo enfocado a maestros. Esto era muy importante, trabajar con los maestros. En la plataforma del Ministerio de Educación, se llama una plataforma CICB, es una plataforma donde se pueden hacer las denuncias sobre casos de violencia o de abuso. Del 2014 al 2018 existían 23.800 denuncias, casi 24.000 denuncias. Lo más dramático es que 45% de esas denuncias provenían de los adultos de la escuela. Es decir, los abusos provenían de los adultos de la escuela, entre profesores, asistentes, cuidadores, directivos. Entonces decidimos que teníamos que trabajar mucho con los profesores para ampliar su registro afectivo sobre
¿Qué es la violencia? Muchas veces no eran conscientes de comportamientos y conductas y actitudes que podían resultar siendo muy violentas para los niños y ayudarlos a elaborar su propia experiencia con la violencia. También se ha generado todo un proyecto muy bonito para trabajar con niños, muy creativo, con cuentos y con un rap cuyas estrofas van de acuerdo a estos 7 cuentos que narran distintas escenas o situaciones de violencia. En fin, paso muy rápidamente porque entiendo que el tiempo es muy estricto. Trabajamos también, se iba a trabajar también con padres de familia y se iba a realizar una investigación posterior. Desgraciadamente, este proyecto quedó suspendido por la pandemia. Ojalá lo podamos retomar en el 2021, pero está listo ya inclusive en el Ministerio de Educación. Hemos tenido otras actividades a raíz de la deflagración de un camión de gas en Villa El Salvador, una zona en los suburbios de Lima que tuvo consecuencias espantosas, 34 personas murieron, 28 quedaron gravemente heridas. El Ministerio de Salud nos convocó para que participáramos y diéramos algo de apoyo a las familias, pero sobre todo al equipo médico y de enfermeras de los hospitales que habían atendido a esta gente. Este proyecto de Psicólogos Contigo recibió, como ha dicho Talia, el premio de IPA en la comunidad, lo cual fue un gran apoyo para nosotros. Vino la pandemia y se hizo evidente que teníamos que también salir a trabajar. El concepto de trabajo psicoanalítico en las comunidades había calado hondo en nuestra institución y en las otras instituciones que conformaban Psicólogos Contigo. Decidimos que era más eficiente trabajar cada uno con su institución porque ya teníamos equipos sólidos cada uno en cada una de estas asociaciones que formaban Psicólogos Contigo. Entonces decidimos trabajar de manera independiente, pero compartiendo los protocolos, compartiendo las metodologías y las iniciativas. Y la verdad es que se pudo trabajar de una manera mucho más amplia a algunas instituciones enfocándose, por ejemplo, en niños, los que trabajaban con niños, en pareja y familia, los que trabajaban en pareja y familia, y eso permitió una mucho mayor cobertura. Yo voy a contarles un poco lo que se hizo desde la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Pensamos que era muy importante salir, dar un paso hacia adelante y llevar una voz de calma a una población que enfrentaba la pandemia con un sistema sanitario muy frágil y muy vulnerable. La primera cosa que nos vino a la mente era dar un poco de calma a la población. Circulaban cartillas sobre lavado de manos, aislamiento social, es decir, referidas a cuidados físicos, y nosotros consideramos que era importante orientarnos al cuidado de la mente. Entonces sacamos una primera cartilla que se llamaba Mantengo mi mente sana. Creo, Ana, que tú tienes ahí la cartilla que podrías mostrar mientras yo les cuento un poco. Dando indicaciones generales sobre el cuidado de la mente. Luego sacamos una segunda cartilla para los que trabajan con nosotros en tiempo de coronavirus. Esta cartilla fue colgada en la página web del Ministerio de Salud. En tercer lugar, sacamos una cartilla para la policía y las Fuerzas Armadas que salieron a las calles a mantener el aislamiento, para animarlos a comprender la ansiedad de la población, a tratarla con cuidado, a usar su autoridad de la manera más respetuosa, comprendiendo la situación, en fin, dando una serie de indicaciones en esa línea. Fue muy estimulante que los 3 jefes de las Fuerzas Armadas nos respondieron agradeciendo las cartillas y asegurándonos que las iban a distribuir entre sus miembros. Desgraciadamente eso no sucedió con la Policía Nacional, que así fue una pena, pero la repercusión que tuvo en las Fuerzas Armadas parece haber sido importante. Luego dedicamos una cartilla hacia los ancianos que llamamos Si estoy aquí es que no me he quedado en el camino, en base a una frase de uno de los ancianos que nos dio, para ayudarlos a elaborar este momento en donde ellos eran población particularmente vulnerable. Y por último una cartilla, a mi modo de ver la más lograda, ya con la experiencia, sobre el duelo. Tengo que agradecer a Frienes Santisteban,
el trabajo con estas cartillas. Una segunda línea de trabajo fue la línea de soporte emocional. Fue una línea telefónica que se abrió gratuita para atender en una o máximo dos sesiones, de máximo una hora, a las personas que necesitaran un poco de apoyo emocional. Fue sorprendente la respuesta masiva que obtuvimos. Hemos recibido más de 6.000 llamadas, atendido más de 5.000. Las que no pudimos atender en realidad no fue por falta de voluntarios, sino porque al principio no teníamos muy bien preparado todo esto se hizo en el camino. Tuvimos que ir afinando la metodología de comunicación, pero fue muy interesante ver la respuesta de la gente. Primero, muchos se sorprendían de que nosotros les devolviéramos la llamada, porque ellos tenían que dejar un número de teléfono en la página web y nosotros les devolvíamos la llamada. Y una cosa que ha sido constante es la sorpresa de ellos ante nuestra llamada. No confiaban en que alguien les iba a devolver la llamada. Y ha sido también muy importante su agradecimiento en las redes por esta línea abierta, que sigue en este momento funcionando. La fuimos prolongando porque veíamos que existía la demanda. Esta experiencia, que fue compartida con psicólogos, con las otras instituciones de psicólogos contigo, logró una cobertura mucho mayor, más de 8.500 casos atendidos durante la pandemia. Algunas veces se dieron en una sesión de 60 minutos verdaderas sesiones analíticas en donde se podía encontrar una narrativa, se podía hacer conexiones con experiencias pasadas. En otros casos ciertamente nos hemos limitado a contener la ansiedad, a veces a sostener a la persona en ese momento, y muchas otras veces hemos tenido que hacer derivaciones a los centros de salud mental del país. Hay que decir que durante los tres primeros meses de la pandemia en el Perú estuvieron cerrados los centros de salud mental porque no tenían capacidad, había que concentrarse en la atención al COVID. Entonces, esta actividad fue muy importante para contener a muchas personas que necesitaban apoyo. Y una tercera, no sé si tengo tiempo, Talia, tú me dices, una tercera línea de trabajo fue el trabajo con los equipos que trabajaban en primera línea y que durante la pandemia. Hemos tenido dos tipos de grupo. Uno, que llamamos tiempos de escucha, con una ONG que nos solicitó que podamos intervenir con sus equipos de profesionales, equipos mixtos, donde habían jueces, fiscales, policías, psicólogos, asistentes sociales, que trabajaban con violencia y trata de personas y que estaban muy tomados ellos mismos como equipo por el COVID, con muchas parientes inclusive comprometidos con el COVID. Trabajamos en Loreto, que es la zona amazónica, pueblitos a veces aislados, pueblos a los que había que llegar a 11 horas en un barquito por el Amazonas. Nos conectamos vía virtual con distintos miembros de esa zona en Amazonas y con Cusco. Llevamos a cabo 12 grupos de 10 personas cada uno en sesiones semanales. Fue una experiencia muy grata, muy interesante, muy importante. Y un segundo proyecto también con grupos de trabajo con el Ministerio de Salud. Le propusimos al Ministerio de Salud, al área de salud mental, trabajar con los equipos que trabajan en salud mental. Y ellos nos pusieron a su disposición los centros de salud mental comunitarias. Hay 155 centros creados en los últimos dos años con la idea de que la salud mental llegue al barrio y se aleje de los hospitales generales. Trabajamos con estos equipos, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales. Se han llevado a cabo durante seis meses un plan piloto, ya cerró el plan piloto. Se trabajó con siete grupos, siete participantes cada grupo y dos coordinadores, tres en Cusco y cuatro en Lima. Ahora estamos en la etapa de evaluación y propuesta para continuar ampliando este trabajo que ha sido muy rico y muy beneficioso y continuar con este trabajo. Creo que por ahora lo dejo ahí
con la idea de seguir conversando y discutiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Pía. Ustedes han sido pioneros. Y la verdad que es muy impresionante el trabajo que han hecho. Hay una pregunta para ti. La pregunta es, con psicólogos contigo, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, bajo tu liderazgo, creó un modelo de trabajo comunitario donde ustedes juntaron grupos de trabajo con colegas de varias orientaciones. ¿Nos podrías contar un poco más cómo manejaron esta integración con otras instituciones? ¿Y cree que esta experiencia ha modificado la visión que la comunidad tiene del psicoanálisis? Muchas gracias por tu pregunta. Quiero aclarar que si bien no todas las instituciones eran de psicoanalistas, todas tenían un enfoque psicoanalítico y nosotros definimos de saque nuestro trabajo como un enfoque psicoanalítico comunitario. Entonces, habían muchos puntos de contacto, pero había, por ejemplo, una institución que trabajaba con arte, con el cuerpo, con danza, aportó muchísimo en la metodología. Lo primero que nosotros hicimos fue dividir tareas, ¿no? El tema metodológico, cuáles podían ser las metodologías y las técnicas, el tema organizacional, el tema de llegada a las distintas áreas, en fin. Fue muy fácil irnos organizando porque había mucha voluntad. Fue muy sorprendente la respuesta de las instituciones, de sus directivos y de sus miembros, y el espíritu de trabajo. Yo creo que eso fue fundamental para poder trabajar y organizarnos, y nos hemos acomodado fantásticamente bien, no han habido conflictos entre las instituciones. Armamos un grupo en donde estaban todas representadas, algunas por propio interés representadas, con muchos miembros, en un WhatsApp. Ahora nos movemos todos por WhatsApp y nos mantenemos comunicados, y así nos hemos organizado. Por supuesto que ahora ya tenemos una organización ya más oficial, más formal. Pero ese trabajo fue muy interesante. ¿Cuál ha sido la repercusión sobre el psicoanálisis en la sociedad? Yo creo que muy grande. Para comenzar, nuestra visibilidad en las redes ha subido enormemente, sobre todo con la pandemia, pero ya desde el principio hemos estado todo el tiempo en redes ofreciendo nuestros servicios. La visibilidad, como les decía, con las instituciones del Estado. Fue muy grato cuando el Ministerio de Salud nos llama para trabajar en Villa El Salvador por iniciativa de ellos, ya nos hacíamos visibles y hemos tenido muchos contactos con el trabajo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación. Sí, eso ha sido muy importante y creo que un trabajo en favor del psicoanálisis. Yo creo que con el trabajo en la comunidad se enriquecen las poblaciones, se enriquecen las instituciones y se enriquece el psicoanálisis también. Bueno, muchas gracias. Yo sé que tienes mucho para contarnos más y para decir sobre psicoanálisis en la comunidad. Es un tema que lo estás pensando hace mucho. Y al final, cuando terminen todos de hablar, vamos a tener una mesa redonda y espero que puedas compartir más de los pensamientos que ustedes tienen de, ¿no? De lo que es el psicoanálisis en la sociedad, en la comunidad. Muchas, muchas gracias por mucha inspiración y sabiduría. Gracias, gracias, Tania. Bueno, pasamos ahora a las próximas presentadoras. Acá tienen a Antonia Lairo, Marta Goma. Antonia y Marta son dos psicoanalistas, colaboradoras y creadoras del proyecto Brook Salud en Barcelona, un proyecto extraordinario de contribución a la salud mental en el área de perinatalidad.
traen muchos pensamientos psicoanalistas a una clínica de salud mental, a una clínica de maternidad, perdón, a un centro de maternidad. Y este es también un proyecto de investigación que ha ganado la beca de la IPA de investigación. Y bueno, vamos entonces a escuchar de Antonia y Marta sobre ese proyecto muy, muy interesante en el tema de la salud de mamás y bebés. Salud mental. Muchas gracias, Talia, por tu presentación y muchas gracias por la invitación a presentar en este webinar. Marta y yo promovemos un programa de atención perinatal en el barrio de Roquetas, en Barcelona. Tenemos el apoyo institucional de la Sociedad Española de Psicoanálisis, del Instituto Catalán de la Salud y también de la Universidad Ramon Llull en su equipo de investigación. Esta atención perinatal se realiza en un centro público de salud y con el equipo de salud del lo que nosotros llamamos ambulatorio. Con este equipo trabajamos en investigación desde una perspectiva psicoanalítica y es un equipo que ya tiene una orientación biopsicosocial en su forma de trabajar. Entonces, si pueden pasar la siguiente slide, por favor. Tenemos como dos expresiones, que una va a ser el programa de atención perinatal inicial y luego el trabajo que se ha hecho a partir del COVID, de la pandemia. En el programa de atención perinatal tenemos unos objetivos esenciales que son el promover el desarrollo saludable de la relación madre-bebé desde el embarazo para mujeres con sintomatología depresivo-ansiosa y poder ofrecer una intervención en psicoterapia psicoanalítica a una población altamente vulnerable y en situación de precariedad. El modelo que utilizamos es el modelo kleiniano de la Escuela de Ginebra, derivado de las primeras terapias madre-bebé que partieron de la iniciativa de Kramer y de Palacios Passa. Se trata de una psicoterapia psicoanalítica breve que se ofrece a todas las mamás que tienen esa necesidad. Tiene una dimensión comunitaria, involucra a todos los profesionales de salud implicados en la maternidad y mantiene un trabajo en red de forma continuada a lo largo del primer año de vida del bebé. El psicoanalista es parte integrante de esa red preventiva junto a las matronas, los pediatras, las enfermeras, trabajo social, educación. Entonces hemos hecho aquí un pequeño gráfico, nosotros estamos insertados dentro del cuadrado verde en el Centro de Atención Primaria de Salud, trabajando con el equipo, pero también en contacto permanente con pues, el hospital de zona, las guarderías, el espacio familiar, el equipo de atención precoz, el centro de diagnóstico temprano, la mesa comunitaria que ya existe en el barrio y la universidad que tenemos cercana. Este proyecto es un proyecto que ha sido becado por la IPA y que le hemos llamado un proyecto Nido, Nest Project. Participamos en 2018 en el Community Award. También en ese tiempo hemos preparado y realizado conferencias para profesionales con el objetivo de sensibilizar en la relación madre-bebé a todos los profesionales de la ciudad y por ello hemos ofrecido conferencias online gratuitas para sensibilizar, para favorecer tanto la detección como la derivación y estas conferencias han estado subvencionadas por el City Council de Barcelona y han despertado realmente un gran interés de los profesionales de la ciudad.
A partir del COVID iniciamos una nueva línea de trabajo, que es la intervención terapéutica grupal online, que va a presentar mi compañera Marta. Gracias. Bueno, estos grupos perinatales interdisciplinares empezaron en el COVID y os vamos a explicar un poco, tenemos como un poco de esquema en la siguiente slide, porque vamos a hacer primero un análisis de necesidades, vamos a ver la composición del equipo profesional que realiza estos grupos, un poco de encuadre y organización de cada sesión y unos primeros resultados piloto. Y tenemos unas cuantas slides más por si hay preguntas y poder profundizar en cómo se realiza este grupo. En cuanto al análisis de necesidades, cuando empezó el cierre absoluto, el confinamiento total aquí en Barcelona, contactamos con las mujeres embarazadas que estaban con sintomatología ansioso-depresiva y que detectan las matronas en el CAP y observamos que estaban muy deprimidas y muy ansiosas y muy estáticas, muy pasivas, en posición horizontal, en sofá o en la cama. También contactamos con las mamás que desde pediatría se detectaban con sintomatología ansioso-depresiva entre los 0 y 6 meses de los bebés y observamos madres ansiosas y también una hipo o una hiperestimulación del bebé que nos preocupó mucho. Ante estas necesidades, observamos que los centros de salud están cerrados. Las visitas son preferentemente telefónicas, no hay posibilidad de reunirse. El confinamiento nos da una situación de aislamiento social y familiar en un momento de la vida en que las mamás necesitan estar muy acompañadas, una fragmentación muy importante de los servicios de salud y la poca actividad física que también preocupa especialmente en embarazo. Entre un grupo de profesionales nos planteamos cómo poder atender estas dificultades, tanto del cuerpo como a nivel emocional y social, desde un punto de vista holístico e integral. Y para ello empezamos con los grupos interdisciplinares. Los objetivos terapéuticos nos planteamos despertar los sentimientos y la comunicación, porque observábamos que las mamás estaban en silencio, favorecer la interacción madre-bebé, sentir y comprender primero a través del cuerpo y posteriormente a través de las sensaciones y las emociones, y construir lo que nosotras hemos llamado un arrullo multisensorial y emocional para la mamá y para el bebé. Para la mamá intentamos hacerlo durante las sesiones y para el bebé tratamos de que la mamá lo pueda ir construyendo, empezando, por ejemplo, cuando el bebé llora, pues a poner voz a lo que le está pasando al bebé, posteriormente un contacto visual, un contacto físico, luego un abrazo y luego el ritmo que nos puede ir bien también como sistema vestibular que luego podremos observar. Si pasamos la siguiente slide, nos planteamos como hipótesis terapéuticas que el grupo sería un espacio de contención y elaboración de las ansiedades catastróficas. El enfoque interdisciplinar favorece la comprensión y el cuidado global, tanto de la embarazada como de la diada madre-bebé. Pretendemos una disminución de la sintomatología depresivo-ansiosa y poder abrir un espacio de comunicación, recursos y relación. En cuanto a la composición del equipo profesional, hay una psicóloga perinatal y especializada en parentalidad que coordina el equipo, el material que ofrecemos durante el grupo y la conducción del grupo, que en este caso lo realizaba yo, una fisioterapeuta y osteópata materno-infantil, una enfermera pediátrica y 2 psicólogas más, una más especializada en relajación y en el grupo de crianza en masaje infantil o en parentalidad en embarazo. El encuadre y la organización de cada sesión, bueno, hemos recorrido a la ayuda que siempre supone la pintura para tener esta sensación, ¿no?, de grupo que tanto necesitamos y que también en el webinar intentamos, ¿no?, poder pensar conjuntamente. Entonces, el encuadre de la sesión lo organizamos en la siguiente slide. Son una evaluación pregrupo con una entrevista telefónica para valorar la situación actual de la embarazada o de la mamá. Pasamos 2 cuestionarios, uno para la sintomatología depresiva, que es el Edimburgo, y el de ansiedad, el STAI.
La composición era de 6-8 participantes y realizamos dos grupos diferenciados, uno de embarazo y otro de crianza, con 8 sesiones semanales de 1 hora y media cada una, una evaluación con los mismos cuestionarios al finalizar el grupo y al mes del grupo una evaluación con una entrevista telefónica. La organización de cada sesión, inicialmente hacemos una presentación durante 30 minutos de todos los profesionales alrededor de una temática concreta que hemos decidido previamente. Posteriormente hay 60 minutos de discusión en grupo con todas las mamás y los profesionales. Y lo que consideramos muy importante es que posteriormente los profesionales nos quedamos 30 minutos para compartir y digerir la experiencia vivida y poder activar nuestra función de reverí del equipo profesional. Durante la semana mandamos material a las mamás de lo que hemos trabajado durante el grupo que pensamos que funciona como objeto transicional. En cuanto a las temáticas del grupo, brevemente, la primera sesión siempre es de acogida, de presentación y poder escuchar las necesidades y preocupaciones de las madres. Y les ofrecemos un decálogo perinatal que consiste en 10 aspectos importantes a tener en cuenta durante el periodo perinatal en confinamiento para cuidarse. Y posteriormente tenemos estos temas que se van desarrollando en función de las necesidades que vamos observando en el grupo. Podéis ver pues, que está la psicomotricidad, el sistema vestibular y los ritmos que son necesarios para poder calmar al bebé, que lo hacemos con el canto maternal y veremos un trocito de vídeo. El sistema digestivo y la oralidad, el sueño y el descanso, tanto de la madre como del bebé, la comunicación, el lenguaje y la contención, la relación nutritiva y el último día lo dedicamos a poder despedirnos, a poder valorar la experiencia y a poder observar qué necesidades tenemos. Os mostramos, nada, unos segundos de la primera canción que cantamos en canto maternal, que no lo habíamos hecho nunca y menos online, y lo queríamos compartir con vosotros hoy y os lo dejamos. Me parece que no se oye. Tendría que estar la enfermera neonatal, que es la que empieza, la que dirige un poco, la que organiza el canto, que es la que empieza a cantar. Y luego se van sumando las mamás a medida que va. También. Se oye ya, se ha escuchado el final, ¿no? De la. Vuelvan a mostrarlo porque no se escuchó. Duerme, tu niño duerme, y la mamá cuidará. Mira, se animan los niños también. Bueno. Como podéis ver, habían niños más mayores en el grupo, ¿no? Los hermanos mayores estaban también presentes en el grupo y participaban de las canciones. Al final del grupo les dábamos este certificado con 4 frases de lo que estuvimos trabajando durante el grupo y los temas que más salieron, con los nombres de las mamás y nuestros nombres. Si pasamos al siguiente. Bueno, brevemente, unos cuantos resultados de la sintomatología depresivo-ansiosa. El grupo online realizado con estas mamás es el grupo azul y el grupo control son las mamás que no realizaron grupo. Entonces, observamos una disminución significativa. Estamos solo con prueba piloto y estamos solo con 18 mamás en este grupo, pero sí que vemos que hay una disminución en 2 meses de la sintomatología depresiva que pasa casi a la mitad, pasamos de casi un 14 a un 8, y también en la ansiedad hay una disminución significativa que vemos que en el grupo control no está. Si pasamos a la siguiente, bueno, pensamos que es importante remarcar que todos los embarazos han llegado a término, aunque todos tenían riesgo de prematuridad y estaban en seguimiento por el hospital.
los bebés duermen tranquilamente y comen bien al alta. El equipo de pediatría refiere que estos bebés tienen un buen desarrollo, ya que sabemos que cuando hay ansiedad y depresión puede verse afectado el desarrollo de los niños. Vemos en el grupo online, en el grupo experimental, que hay una mejora de los síntomas depresivos y ansiedad, y que en el grupo control no solo no mejora el EPDS, sino que hay un incremento de 3 puntos y que no hay mejoría de la ansiedad. Si pasamos al siguiente, os queríamos poner un poco, cuando acaban el grupo, les mandamos por el WhatsApp un link en las que ellas pueden valorar la experiencia de grupo. Y os queríamos explicar un poco pues, lo que ellas explican, ¿no? Con sus propias palabras. Esta paciente de embarazo dice: una forma de poder expresar mis miedos, mis sentimientos y todas las dudas que me han podido surgir durante este tiempo. Me ha ayudado a llevar un poquito mejor todo el proceso y apoyándonos con los problemas de cada una. Dicen pues que no cambiarían nada de la situación del grupo, que ya hemos podido ir mejorando cosas que luego, si acaso, os explicaremos. También tenemos un relato corto de una paciente del grupo de crianza en la slide siguiente, en que ella dice: ayudarme a gestionar las necesidades del bebé, a sentirme más segura y tranquila. Y dice, todas las mamás refieren como mucha confianza y más paciencia y entender a los bebés, ¿no? Poder comprender a los bebés. Tuvimos una mamá que antes de empezar el grupo se había descargado una aplicación en el móvil para saber por qué lloraba el bebé. Y decía como ella ahora no necesitaba la aplicación, sino que podía confiar en sus capacidades maternales. Y estamos empezando ahora mismo la tercera edición de grupos. Y esperamos poder ir aumentando estos resultados. Cabe decir también que para estos grupos nos ha subvencionado el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Y bueno, un poco, yo creo, no sé, la siguiente slide me parece que ya es el agradecimiento. Pues muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Antonia, Marta, este enfoque tan terapéutico, tan rico e importante. Hay varias preguntas, pero creo que voy a condensar para que dos preguntas así pueden, porque hay mucho interés en este tipo de trabajo, claro. Primero quiero solo comentar brevemente de la obra de arte que mostraron y cómo estamos tan preocupados de la presencia del cuerpo. Había el otro día estaba en otro Zoom donde me estaban contando la gente joven que ahora cuando empiezan el Zoom, y me hizo acordar eso, como no se pueden abrazar, todos se agarran las manos así y tienen un momento donde se están agarrando las manos como si se estuvieran dando las manos en persona, y estaba pensando justamente en esa imagen del contacto físico que es tan urgente. Bueno, hay una pregunta primero de si en estos grupos, qué pasa con los padres, si los padres son incluidos, si hay abuelas, mujeres mayores, y mucha felicitación por ese trabajo. Esa es una pregunta, quiere decir qué pasa con los padres y las abuelas, los abuelos, otros miembros de la familia. Uh-huh. Y la otra pregunta es una pregunta sobre lo que ustedes escuchan en Barcelona sobre los niños. Quiere decir, en todas partes sabemos que todo el mundo está muy preocupado con el aislamiento, el confinamiento, el hecho de que los niños no tienen, especialmente los más pequeños, no están suficientemente con otros niños socializando y todo eso. ¿Acaso ustedes ven eso en las familias, esa preocupación? ¿Y cómo ustedes calman a los padres cuando les preguntan esto? Bueno, podríamos decir, Marta responderá más en relación a los grupos, pero sí estamos teniendo buena experiencia en el trabajo de psicoterapia centrada en la parentalidad a través de online, con la participación de los bebés que están presentes en la sesión,
a través sea del teléfono, sea del ordenador o de la tablet, y realmente los niños nos están sorprendiendo en su capacidad de contacto, tanto con el terapeuta, porque acercan sus manos, nos ofrecen sus juguetes, escuchan nuestra voz, como en el intercambio con las mamás, está siendo realmente un aspecto muy importante. También, como digamos que antes se daba la situación terapéutica en el despacho de consulta, en el centro de salud general, en el centro público, era distinto. Ahora la cámara permite entrar en el domicilio y por lo tanto activa la participación a veces de los papás, a veces de los hermanos que participan activamente, que a veces se encaraman, ¿no?, con la mamá para poder participar y poder ver pues tanto al terapeuta como participar de la situación psicoterapéutica. Entonces pensamos que con esta herramienta estamos como más insertos dentro de la vida familiar, y Marta tiene la experiencia además en los grupos, ¿no?, en la presencia de los papás. Si quieres explicar. Sí, hemos tenido papás que están pero no se les ve. Los padres, los hombres, hemos tenido la presencia de los papás que están allí. Algunos sí que han salido y que han saludado, o que en el grupo de embarazo hemos hecho una sesión cuando ya los bebés han nacido, y entonces sí que participaban varios papás. Nos podemos mostrar imágenes por el tema de la protección de datos, pero sí que ha sido una experiencia como muy enriquecedora, pero también el hecho de que trabajamos con la idea de la pareja y de la triangulación a lo largo del grupo. Y este aspecto se ha visto en que cada vez más las mamás, a medida que va avanzando el grupo, va apareciendo. Es decir, el bebé tiene más espacio en el grupo, pero también las parejas. Pensamos que hay una apertura en la forma de poder pensar la maternidad y de poderla vivir. Y quería comentar también que cuando finaliza el grupo de crianza, es decir, del grupo de embarazo, luego pueden hacer el grupo de crianza, y cuando finaliza el grupo de crianza pasan a un servicio de la comunidad, una escuela, que tienen un espacio que se llama Bebés en Familia, y que hay una educadora que les sigue y les acompaña una vez por semana en un espacio tipo ludoteca de juego, y que posteriormente, hasta los 3 años, pueden ir a otro espacio familiar que también les acompañan 2 tardes por la semana, hay 2 tardes por semana. Y que esto vincula todo el trabajo que nosotros hacemos con la comunidad. Y así es un espacio donde hay medidas COVID que limpian mucho, y un espacio reducido para que los bebés y los niños pequeños se puedan relacionar entre ellos y también las mamás estén acompañadas. Quería mencionar, muchas gracias. Yo pienso que la preocupación sobre si los niños van a estar bien, ¿no? ¿Qué va a pasar al final de todo esto? ¿Van a estar bien los niños? Es una pregunta que por ahí podemos volver a ella más tarde. Es una mucha ansiedad sobre la siguiente generación. Y los psicoanalistas son necesitados para eso más que nunca. Quería mencionar solamente, como hay mucho interés en el material que están presentando, que este panel se está grabando. Quiere decir, todos ustedes que están participando van a poder volver a escucharlo, escuchar el material, y también pueden escribir a la IPA. Al final vamos a mostrar todo, si hay preguntas a los panelistas, más cosas que se quiere saber o contactar, van a poder contactar a la IPA. IPA.org, me parece, ahí está, IPA@IPAworld. Gracias, Ana. Así que van a tener manera de saber más, si quieren, a través de escribirle a la IPA en IPA@IPAworld. En realidad dijimos que vamos a tener el primer break después de las 2 presentaciones. Como no pasó todavía una hora,
O hagamos ahora un break. Hagamos un break ahora, antes de las otras dos presentaciones, como habíamos planeado. Pero por ahí hacemos un break de 10 minutos y después volvemos a la presentación de María, es la creadora del proyecto de Asunto Precoz, Guía para Padres, por el cual ganó el premio de la IPA en la comunidad en el área de educación. Un proyecto que se puede considerar heroico bajo la grave situación de esa sociedad de su país, lo que están pasando. Así que, María del Carmen, acá tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Talia, y a todos ustedes por esta iniciativa tan interesante. Bueno, lo que les voy a leer hoy lo llamé Asunto Precoz, Guía para Padres, un recuento necesario. Asunto Precoz, Guía para Padres surgió como espacio de divulgación en el año 97, luego de una invitación para escribir una columna en el diario El Nacional. En ese entonces me encontraba haciendo la formación psicoanalítica y por diversas razones estaba interesada en la obra de François Dolto y Donald Winnicott. Más allá de su producción teórica, Dolto hizo un importante trabajo de difusión sobre el desarrollo infantil y las relaciones paternofiliales. Mantuvo un programa de radio a finales de los años 60, donde respondía a cartas de padres angustiados, luego se recopilaron tres libros con nombres muy sugestivos. También el psicoanalista inglés Donald Winnicott, a su manera, construyó un perfil educativo al dictar charlas radiales para padres, además de cantidad de conferencias que luego también fueron recopiladas en libros con un carácter único dentro del psicoanálisis. Fueron sus estilos de comunicación entre profundos y accesibles, ligados al contexto social, lo que marcó mi columna en un país con una historia distinta a la europea, pero con una realidad compleja que incidía en el funcionamiento cotidiano de las familias. A finales de los 90, Venezuela era muy diferente al país que es hoy en día, aunque ya se habían presentado algunos conflictos políticos y sociales importantes. Como plantea Winnicott en su célebre artículo sobre el concepto de democracia, no es fácil entender que lo esencial de la democracia radica en el hogar común y corriente, y a su vez, esos hombres y mujeres corrientes con su accionar también determinan el funcionamiento de la democracia. Dice él, un hogar estable no solo capacita a los hijos para encontrarse a sí mismos y encontrarse mutuamente, sino que también los ayuda a convertirse en miembros de la sociedad en el sentido más amplio. Como columnista, evité dar consejos y dictaminar lo que debían hacer los padres, dar información era importante pero no suficiente. Quise ayudar a los padres a reflexionar sobre lo que piensan y sienten frente a sus hijos y con respecto a su propio rol, por qué actúan como actúan en las diferentes circunstancias que supone la educación de los niños y de qué manera se conecta eso con su historia personal y afectiva. En el trabajo que vengo haciendo más recientemente, he querido conservar también ese estilo reflexivo, no decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino más bien abrir el abanico de las preguntas para que cada padre, en función de su contexto familiar y de su hijo particular, tome decisiones en torno a cualquiera de los asuntos que enfrenta. Es este un punto en el que la labor de educación de los psicoanalistas en la comunidad, desde mi perspectiva, se puede diferenciar de muchos otros modelos de divulgación sobre temas de crianza que han proliferado en los últimos tiempos. Sostuve hasta el 2010 este trabajo periodístico que me conectó con diversas instituciones y ONGs trabajando con poblaciones similares. También mis lectores me escribían frecuentemente por correo y sus inquietudes nutrían los temas subsiguientes de mi columna. Era una época en que no existían redes sociales, pero el correo electrónico era excelente vía de contacto con la gente. Recuerdo especialmente una columna que escribí en el año 2003 a raíz del paro petrolero en Venezuela que titulé Manual de Supervivencia para el Ciudadano Común. Desde entonces, la conflictividad y la polarización política han hecho estragos al interior de las familias venezolanas. Familias y parejas enfrentadas por razones políticas, descalificación e intolerancia hacia el diferente, confusión y violencia en el campo social.
Creo que llevar el psicoanálisis a la calle supone para los psicoanalistas venezolanos retos diferentes a los de otros colegas de Latinoamérica. Aunque tenemos una historia en común y compartimos muchos rasgos culturales, además de la gran pobreza de la región, en Venezuela se ha intentado imponer de manera fallida, pero con efectos importantes, un Estado comunal que da al traste con valores democráticos, tales como la libertad, la honestidad, el pluralismo, la tolerancia y el respeto a las diferencias. Los consejos comunales, que teóricamente serían instancias de participación directa de la población, funcionan en realidad como instancias de control social y meras correas de distribuciones de distribución de bienes que otorga el gobierno a cambio de lealtades políticas, instalando además en la gente miedo y desconfianza. El proyecto que fue premiado por la IPA en la comunidad, en el área de educación, en el año 2019, tiene un acento en lo humanitario y un cierto carácter de urgencia. El autoritarismo con sus consecuencias de pobreza y emigración actúan en la psique como fuerzas represivas que limitan la capacidad de pensar y rompen las cadenas asociativas, no solo intrapsíquicas, sino de conexión de la gente, ¿no?, en la comunidad. Facilitan regresiones y destruyen la noción de solidaridad y el interés por aspectos inmateriales de la vida. Sostenerse vivo, sano y pensante, parafraseando a Winnicott, en medio de la debacle de un país, requiere de enormes recursos mentales y capacidad de integración. La consideración de la vertiente psíquica de la familia y la infancia se contrapone a la intención estalinista de reducir lo vital a la satisfacción de las necesidades básicas. Bueno, algunos datos muy por encima, que quizás los ayudan a ubicar en el contexto que vivimos en Venezuela. La última encuesta en COVID que hace la Universidad Católica Andrés Bello ubica en 96% de los hogares que presentan pobreza de ingreso y 41% la pobreza crónica. El salario mínimo mensual se ubica en menos de un dólar al mes. Hay problemas de violencia, hay una hiperinflación que ha sido la más alta en el mundo registrada, corrupción y la migración, que es otra de los factores que afecta enormemente a las familias venezolanas, a los niños y jóvenes también, se ubica ya censado, según la Organización Internacional de las Migraciones, en 4.5 millones de venezolanos. La pregunta que surge ante todo este panorama es cómo llevar el psicoanálisis a una población tan golpeada en un país devastado y dividido, cómo hacer para que el factor democrático innato permanezca, facilitar los procesos de maduración personal. Concordamos con otros colegas en que el trabajo en la comunidad, fuera de los espacios habituales del consultorio, no consiste solo en llevar una teoría, sino en que el psicoanalista como persona vaya al encuentro comunitario con apertura y en este enfrente los retos que esto supone. No por ser psicoanalistas y estar motivados a contribuir con nuestro conocimiento a nivel de la comunidad, tenemos todas las puertas abiertas, mucho menos en un contexto persecutorio como el nuestro. La intervención en la comunidad debe considerar el timing de esta, no siempre es fácil de captar y requiere de tiempo, contacto frecuente, flexibilidad y variedad de recursos. Hasta antes de la pandemia, el proyecto Asunto Precoz y Urgente para Padres puso en marcha la Escuela para Padres, una escuela para padres inspirada en el modelo del doctor García Badaraco, que funcionó en la sede de la Sociedad Psicoanalítica hasta principios de este año. A la escuela asisten personas que pertenecen en líneas generales a la clase media, pero es una clase media empobrecida, aunque conservan una cierta estructura de funcionamiento familiar, hay presencia de ambos padres en el proceso de crianza, con ingresos relativamente estables, viviendas que cuentan con los servicios básicos e hijos escolarizados. Este sector de la población ha respondido a esta oferta de la escuela trae angustias e inquietudes propias de las dinámicas de crianzas. Se trabaja facilitando la expresión de las tensiones internas. Es un trabajo que se encuentra a medio camino entre el grupo terapéutico y de orientación y el taller. Hay reglas de participación y confidencialidad, pero la dinámica es bastante libre. Este año, a raíz de la pandemia y por la imposibilidad de reunirnos físicamente de forma presencial,
luego de darle muchas vueltas, no fue fácil. En el segundo semestre del año iniciamos el grupo por vía WhatsApp. Entonces, en estos momentos tenemos un grupo de la escuela de padres en el que estoy trabajando además con María Daniela Abreu, que es otra colega psicoanalista que se ha sumado a este proyecto. Ha sido una experiencia muy interesante que ha traído, nos ha traído una, no ha sido una sorpresa, porque el WhatsApp es una aplicación de mucho uso en Venezuela, porque además es la manera más barata de tener internet. Entonces, ha sido por allí que hemos podido continuar la labor de la escuela. También hay en el proyecto Asunto Precoz, ha tenido otro tipo de actividades que los he denominado encuentros tú a tú en la comunidad. Estos sí se han suspendido lamentablemente este año, no ha sido posible, pero se trasladan, donde me traslado, pues a sectores, a diferentes sectores de Caracas, algunas zonas muy empobrecidas, como por ejemplo el trabajo que vengo realizando en la parroquia La Vega, en el sector La Pradera. Allí hay un centro materno-infantil, un ambulatorio y un comedor popular que llevan unas hermanas religiosas. Ese es un barrio inicialmente obrero, pero es un barrio donde la pobreza es enorme, y estas monjas realizan esa actividad y han requerido ayuda. Y yo de alguna forma entré en contacto con ellas y las he ayudado en el comedor popular, donde había problemas de agresividad y violencia durante las comidas por parte de los niños y jóvenes. Y también en el ambulatorio, trabajando con las maestras en el materno-infantil, trabajando con las maestras, que en realidad son madres, también madres y abuelas de la comunidad, ¿no? Allí hemos, y el año pasado desarrollé un trabajo lento, pero muy interesante, y este año solo, lamentablemente, he podido entrar en contacto con ellas a través del teléfono, con las hermanas y con algunas de las maestras. También he hecho otro tipo de actividad que me gusta mucho, con un grupo denominado Ciudad Laboratorio. Esto es un grupo que funciona en Caracas y organiza actividades en espacios abiertos de la ciudad. Ellos están vinculados al estudio de las dinámicas urbanas y promueven iniciativas de integración y diversidad y sostenibilidad de la ciudad. La ciudad es uno de los entes más golpeados en esta crisis también. Caracas es una ciudad en franco deterioro desde la perspectiva urbana. La gente además vive muy encerrada, no solo por la pandemia, desde antes, por temores de violencia, inseguridad. La noción ciudadana se ha ido perdiendo, y este grupo organiza actividades interesantes a las que yo me he sumado. El año pasado participé en una sobre migración, justamente, que consistió en caminar por distintos puntos de Caracas y nos íbamos deteniendo en algunas esquinas, parques, plazas, y allí se reproducía en audio relatos de venezolanos emigrados que intentaban llamar la atención de los peatones, estos relatos, estos audios, ¿no? Luego, eso daba pie para una conversación, un cierto intercambio allí con la gente que se acercaba. Mi participación consistió en hablar de la naturaleza del duelo implícito en los procesos de migración, subrayar el poder de la palabra como forma de procesar la separación de un miembro de la familia, destacar también la enorme experiencia que puede obtenerse de la emigración, o sea que también como remarcar un poco los aspectos positivos allí, ¿no? Ese evento concluyó además en una gran plaza donde se hizo como un mapa en el piso, un mapa mundial, digamos, de todos los países con tiza, y en donde la gente iba anotando los nombres de todos sus familiares emigrados. Fue una actividad muy hermosa. También a finales del año pasado, ya hace casi un año,
Participé en el Calvario Puertas Abiertas, que es una actividad que se desarrolla en un barrio de la ciudad, en donde se toma artistas, actores, toman el barrio, y allí hice una intervención un poco creativa, imprimí unas cartas con mensajes que había obtenido de otros encuentros y sobre mensajes para padres, ¿no? Para los padres en relación con la crianza y el desarrollo infantil, y las fui entregando y eso daba pie a conversaciones. Hay un pequeño video sobre esa actividad que está en las redes de Asunto Precoz, si quieren verlo, se los recomiendo. También este proyecto me ha llevado a abrir cuentas en Instagram, Facebook, Twitter, a través de las cuales entonces difundimos muchos de estos contenidos que se van generando en las intervenciones con la gente y en la escuela de padres. Lo voy a dejar hasta aquí por ahora y luego quizás en la conversación puedo dar más detalles sobre lo que vengo realizando. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias, María del Carmen. Es muy conmovedor escucharte. Un trabajo muy especial. Hay una pregunta que me parece, tengo muchas preguntas yo misma, pero esta pregunta es la siguiente. Los desafíos que describiste de lo que se ha vivido en tu país son enormes. Es admirable cómo mantienes la capacidad de pensar y ser creativa, especialmente en este constante estado de traumatización, porque para ustedes, claro, el COVID está sentado sobre tanto trauma. Debe ser un esfuerzo enorme llevar adelante la capacidad de contención. ¿Qué es lo que te permitió? ¿Qué es lo que te ayudó a ti como psicoanalista poder superar estos retos y seguir pensando y creando? Bueno, no creo que en esto también quiero reconocer a la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, a todos los miembros, los que están aquí y los que han emigrado, en el sentido de que nos hemos mantenido constantemente a lo largo de todo este largo proceso, porque esto ha sido un proceso de deterioro que ya lleva casi 20 años, ¿no? Y no es que antes tampoco estuviéramos en una situación ideal, pero el apoyo y la contención de la sociedad psicoanalítica, digamos, la voluntad que hemos tenido para pensar, para reunirnos, para producir también, crear espacios de reflexión, producir materiales que nos permitan ir elaborando todo esto, también buscando referencias en otros países, digamos, lo que hemos vivido quizás cada país con su particularidad, pero se ha vivido en otros contextos, en otras épocas. En eso también hay una experiencia pues recopilada allí que se puede rescatar. Y bueno, sí, como ya también desde el punto de vista personal, creo que, y aunque yo salí del país por una corta temporada en algún momento en que, bueno, pensamos que quizás no teníamos que irnos, después regresamos, digo, mi familia, y ya al tomar la decisión de quedarse aquí, uno siente también que hay algo que tiene que hacer a nivel comunitario. Yo venía con esa experiencia periodística que, aunque no era una experiencia comunitaria en sí, pues sí me había puesto en contacto con muchísima gente y de alguna forma, paré de escribir en la prensa, porque entre otras cosas no hay prensa impresa en Venezuela tampoco. Los pocos portales que existen son portales online y muchos están censurados, vedados. Bueno, seguí manteniendo contacto con gente, con organizaciones,
sí hay muchas organizaciones que están trabajando aquí desde diferentes perspectivas, no psicoanalíticas, porque justamente hay un énfasis en la necesidad básica, en el tema de la pobreza, del hambre, de la violencia, y a veces se olvida justamente esa necesidad también de apoyar el aspecto emocional, el aspecto de los vínculos, de la subjetividad, ¿no? O sea, no podemos pasar todo el día, o no deberíamos, como ciudadanos, pasar todo el día tratando de ver cómo conseguimos el alimento, la próxima comida, pues, ¿no? O sea, una vida que transcurre en colas de comida, de gasolina, de gas para cocinar, él resuelve a ver el dinero, porque el desempleo también, y con la pandemia mucho más, no es una vida, no es lo que uno espera para ninguna persona. Entonces, enfocarse en eso, yo creo que desde el psicoanálisis justamente es el aporte que podemos dar, pues, o sea, todo el aspecto de subjetividad, de emocional, la importancia de los vínculos, de la narrativa, ¿no? No sé si respondo y no me quiero extender tampoco porque podría estar horas aquí hablando. Ya va a haber oportunidad para extenderse más porque vamos a tener un panel muy rico. Yo sé que ustedes todos ya tienen preguntas en la mente el uno para el otro o comentarios, seguro. Hay una pregunta muy breve, solamente si te ha trabajado con equipo multidisciplinario en este proyecto y qué otras profesiones han colaborado, y alguien la saluda desde Monterrey, México. Así que pensé que... la pregunta de equipos multidisciplinarios, si han trabajado con otras profesiones. Pues en La Pradera hay, en el ambulatorio trabajan nutricionistas, hay unas psicólogas, ellas reciben apoyo de una ONG que se llama Dividendo Voluntario para la Comunidad. He entrado en contacto con ellos, pero no, en realidad esto es un proyecto personal, tiene poco tiempo, desde finales del 2018, lamentablemente pues este año ha sido un año en ese sentido, en el trabajo de campo como paralizado. Sí me gustaría ir sumando cada vez más personas al proyecto de educación con la madre y en relación a la crianza y a la familia. Pero no tengo un equipo como tal. María Daniela Abreu, Michelle Carpio también, que es otra psicoanalista que trabaja en una escuela de esta misma zona de La Vega. Hemos tenido algunos pequeños pinitos para proyectos que tenemos en mente, pero todavía no están constituidos totalmente. O sea, no se han puesto en marcha. Bueno. Con un equipo como tal. Ok. Muchas gracias. Es muy conmovedor. Y ahora vamos a pasar al cuarto panelista, quinto, pero cuarto en el sentido de los temas. Vamos a esperar que aparezca la biografía de Humberto Persano. Así la pueden ver acá en la pantalla. Humberto Persano, además de ser un psicoanalista en la ciudad de Buenos Aires, con mucha importancia de lo que hace, es el director general de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, un importante contribuidor y miembro del Comité de Psicoanálisis y Comunidad. Sus contribuciones a la salud mental pública han sido extraordinarias. Vamos a escuchar ahora un poco de esas contribuciones. Humberto, muchas gracias por estar con nosotros y estamos muy honrados de que estén con nosotros.
compartir tu trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha bien? Sí. Bien. Ante todo, para mí es un honor participar de este webinar y quisiera agradecerle en primera persona a Virginia Ungar por todo este desafío de haber creado este comité de IPA en la comunidad y a Harry Schwartz, que es el chair de este comité, por compartir estos años de trabajo juntos. Y a todos ustedes que me precedieron por las excelentes presentaciones, realmente conmovedoras. En realidad yo primero quisiera hacer una síntesis muy apretada. Yo soy psiquiatra y psicoanalista desde hace casi 40 años. Y también desde hace casi 40 años trabajo en el hospital, en el ámbito público y en la Universidad de Buenos Aires en el ámbito público, con lo cual mi relación con la comunidad, tanto a través de la asistencia en salud como la formación académica, ya sea de grado como de posgrado, tiene muchos años. En realidad, con el transcurrir de la vida me di cuenta que para mí era inseparable la actividad de psicoanalista trabajando en la comunidad. Y en estos últimos años de mi carrera he hecho un fuerte esfuerzo, sobre todo a partir de que me convocaron para este cargo, que fue a principios de este año. Yo trabajé durante 38 años en un hospital psiquiátrico y creé un servicio de desorden en el comportamiento alimentario con enfoque psicoanalítico, pero bueno, no voy a hablar de eso hoy porque no es el tema. Pero hace muchos años que vengo pensando temas que tienen que ver con la salud mental y el psicoanálisis. Lo que pasa es que el desafío de dirigir una ciudad, la Dirección General de Salud Mental, como una ciudad como Buenos Aires, que tiene 3 millones y medio de habitantes, más 2 o 3 millones más que entran por día desde la provincia de Buenos Aires, implica un desafío enorme desde el punto de vista de organizacional. Y pensar la salud mental para más de 5 millones de personas. Por supuesto que durante la pandemia COVID hemos tenido que desarrollar de una manera imprevista y de una manera inesperada la formación de equipos para abordar un tema que para el cual no estábamos preparados para abordarlo. Ninguno de nosotros estaba preparado para abordar esta problemática. Pero bueno, obviamente como psicoanalista siempre quise pensar un poco qué tarea estaba haciendo, ¿no? ¿Qué rol me cabía como psicoanalista en este desafío? No son muchos los psicoanalistas que me han precedido en este cargo en la Argentina, solamente 2. Y bueno, no es fácil que un psicoanalista tenga que ocupar un cargo como una Dirección General de Salud Mental. ¿Por qué? Porque eso obliga, desde vamos, a un diálogo interdisciplinar, a un diálogo con otras disciplinas y a pujas de poder por marcos teóricos, por abordajes, por si tiene más peso una disciplina que la otra, y obviamente llevar un balance en este área no es algo simple. Me gustó mucho escuchar el proyecto de Barcelona, porque cuando yo llegué a la Dirección de Salud Mental, un proyecto que planteé en desarrollar fue lo que es salud mental perinatal para toda la ciudad de Buenos Aires, y lo estoy llevando adelante en el contexto de pandemia, pero no voy a hablar de eso hoy, pero me gustó escucharlos porque volúmenes de personas que se manejan en una ciudad, imagínense que una sola maternidad tiene 1.000 partos por año y a lo mejor 700 partos de adolescentes, que ya son madres adolescentes, que son madres vulnerables en situación de embarazos no deseados, en contextos de vulnerabilidad, de madres consumidoras de sustancias, con lo que implica. Pero bueno, no es el tema de hoy. Yo lo que pensé desarrollar es lo que hicimos en el contexto de la pandemia. Y para ello quisiera, bueno, leerles un poco algo de lo que escribí, de lo que pensamos.
para tratar de como psicoanalista, pensar un poco qué es lo que nos pasó, ¿no? Digo, para nosotros la pandemia COVID interrumpió como un hecho inédito, inesperado, caracterizado por una velocidad, masividad inconmensurable en toda la trama de la sociedad. Y sus consecuencias fueron un resquebrajamiento de todos los lazos sociales, familiares, académicos, amorosos, sexuales, entre otros tantos, que fue un impacto directo sobre las expresiones de la cultura, digo, para que tomemos dimensión de lo que fue. Además de la pandemia, el distanciamiento social y obligatorio en la Argentina fue muy particular, porque es uno de los más largos del mundo, lleva más del aislamiento 200 días y ahora el distanciamiento, yo cerca de un mes, pero llevamos casi un año aislados. Y eso produjo un aislamiento no solo emocional, sino de contacto físico. Y para mí eso implica una condición innata del sujeto, una limitación, una condición innata del sujeto, que es la necesidad de vincularse afectivamente al otro. Lo puedo consolidar en una metáfora que sería casarse. También desencadenó un incremento del temor a la inanidad y al desamparo propio del ser humano, pero que en estos contextos se vio incrementado, todos nos sentimos mucho más desamparados. Yo quisiera comentarles que en el contexto de esta pandemia, y por ser trabajador esencial de la salud y por estar en plena línea de trabajo, yo me enfermé de COVID en el mes de junio. Y estuve internado una semana y estuve aislado 2 semanas más. Y eso fue una experiencia que, por un lado, me generó mucho temor a la muerte. Dos hijos míos estuvieron internados conmigo en el mismo sanatorio. Logré internar conmigo, no en la misma habitación porque no podía, pero sí en el mismo piso para poder sentir que por lo menos estaba cerca. Y tuve una experiencia directa de lo que fue la enfermedad del COVID sobre las personas que la padecimos, en el caso mío, por suerte, pero también sobre el personal de salud, el temor que tenían, la inequidad de salud, las personas que trabajan en el ámbito sanitario y no son profesionales y pertenecen a equipos de limpieza. En los diálogos que teníamos en la habitación me decían: yo, doctor, tengo mucho miedo por mis hijos, porque en realidad usted está acá en un sanatorio, pero yo sé que si alguno de mis hijos se enferma, no sé a qué hospital va a ir, y por la zona donde yo vivo no hay buenos hospitales, y tenemos miedo del saturamiento. Es decir, fue una experiencia muy intensa a nivel personal y a nivel sociedad. Y por otro lado, lo que yo creo que esta pandemia y este aislamiento desencadenó también una alteración de los rituales frente a la muerte de los seres queridos. Hemos tenido experiencias de ver, por ejemplo, una mujer internada en un dispositivo extrahospitalario, que después voy a aclarar un poco de qué se trata eso, su marido en un hospital, él con una situación de COVID grave, ella con una situación de COVID leve. Ninguno de los dos sabía qué le pasaba al otro. El marido falleció. Esta mujer había que no solamente lidiar con su propio temor, el alejamiento de los vínculos con sus hijos, sino tener que comunicarle la muerte de su marido y no poder despedirse. Es decir, que evidentemente esta situación yo creo que nos ha generado una conmoción muy, muy grande, nos ha perturbado la capacidad de imaginar, de desear y de proyectar hacia un futuro. Es como si hubiese habido un congelamiento, un detenimiento. Y por otro lado, también afectó la capacidad de trabajar. Evidentemente, yo estoy hablando de la situación en Argentina. Yo sé que en otros países hubo una, incluso en otras provincias de Argentina hubo la posibilidad de seguir trabajando, pero acá genera un impacto muy negativo sobre la economía y la vida de las personas, y no sabemos las consecuencias
y que va a llegar el temor al contagio, a la muerte propia, a la de los seres queridos. Todo esto lo podemos resumir en un concepto que es un factor traumático, persistente, duradero, de características de multitrauma, es decir, que lo más parecido a una situación de guerra, y que evidentemente el aislamiento tan prolongado e inesperado aumentó los sentimientos de incertidumbre. Creo que esta es una de las reflexiones que podemos hacer como psicoanalistas, que como sociedad nos hemos visto inmersos en profundos sentimientos de incertidumbre. El problema del trauma a nivel psicoanalítico es que estas situaciones imprevistas, inesperadas, abruman, yo como instancia, e impiden liar montos de excitación. Esto es un término muy freudiano, ¿no? Pero evidentemente sobrepasa el concepto freudiano de barrera ante estímulo, y por más que el contexto comunitario, social, intente proteger, los sujetos se han sentido más solos, más inermes ante esta situación traumática. Evidentemente la acumulación de experiencias traumatizantes de menor o mayor grado han generado a través del tiempo una situación que supera la posibilidad del aparato psíquico para el procesamiento de estas condiciones. Obviamente que no afectan a todos los sujetos por igual, cada uno tiene experiencias subjetivas previas, capacidad de vínculos protectores y factores protectores y de resiliencia distinta, y esto tiene que ver con la historia individual, pero evidentemente la masividad de esta epidemia no es algo que hayamos podido experimentar como sujetos en los últimos 100 años, y los que lo experimentaron no tenemos experiencias directas, y hay muy poco escrito sobre lo que pasó a nivel psicológico. Evidentemente la suspensión, el congelamiento de lazos afectivos, impulsaron nuevas maneras de comunicación. Obviamente que todas las comunidades y todos los gobiernos apuntaron a que el distanciamiento y el aislamiento no era aislamiento afectivo, algunos decían es distanciamiento sanitario, es decir, hubo un intento de morigerar la carga traumática del distanciamiento y el aislamiento. Yo creo que algunas teorías, como la teoría del apego, refutan esto, porque evidentemente la forma de conexión virtual es algo que nos aleja desde el punto de vista de contacto emocional directo, y la teoría del apego explica claramente que es necesario para el concepto de vinculación el contacto operativo. Entonces, se generó un contraste entre un exceso de presencia virtual y una ausencia real del contacto entre seres humanos. Bueno, para referirme específicamente a tres proyectos que hicimos durante el contexto de pandemia, es crear una red de servicios de salud mental público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por supuesto que recibimos la oferta de muchas ONG para tratar de ayudarnos y apuntalarnos, pero desde mi rol, que es de funcionario público, nosotros teníamos la obligación de crear un sistema desde el propio sistema público de salud. Y obviamente que agradecíamos los apoyos de todas las ONG, pero no podíamos contar con ese apoyo, en el sentido de que la obligación del Estado es estar presente creando sus propios. Así que el objetivo general fue dar respuestas específicas a las necesidades de la comunidad y promover algo que también se dijo en otras presentaciones, lo que presentó Perú, que es promover el bienestar en el contexto de la pandemia, que es algo muy difícil de lograr, pero desde el punto de vista de un Estado presente en un contexto de desastre, pues una catástrofe sanitaria, se tiene que promover el contexto de bienestar. Entre los objetivos específicos, para nosotros fue crear una red de contención y sostén que tuviese
a nivel inconsciente, y voy a usar terminología psicoanalítica, la función simbolizante de entramar, ligar, unir, alojar, sostener, desde el contexto de lo que es una red de servicios públicos de salud mental. Entre los objetivos específicos, nosotros hicimos muchos, pero yo voy a referirme a tres. Evidentemente, lo primero que teníamos que evitar era crear la posibilidad de que el sistema sanitario no colapse, en el campo de la salud mental, específicamente en mi área, y eso fue un tema muy complicado, porque evidentemente los hospitales vieron limitadas su capacidad de atención presencial, entonces tuvimos que recurrir a algo para lo cual no estaba preparado el sistema. Piensen que a nivel privado uno puede generar un Zoom con pacientes, puede generar un medio por WhatsApp, teléfono, pero acá había que crear a nivel público un sistema de comunicación que sea gratuito, universal, de acceso fácil y a poder hacer un seguimiento de la comunidad. Nosotros desarrollamos una línea de teléfono, una helpline, que sería en otros países, estaba presente, pero en Buenos Aires no, esa línea de ayuda era una línea de orientación a la comunidad de determinados problemas, pero nosotros creamos equipos de profesionales, sobre todo con psicólogos, la mayoría psicólogos y algunos psiquiatras, para poder atender telefónicamente y a través de videoconferencias a toda la población. Bueno, imagínense que eso fue crear un 0800 con todos los problemas burocráticos que implica crear una línea en el sistema público de salud, pero teníamos que ofrecer gratuidad, universalidad y accesibilidad a toda la comunidad para poder responder a lo que, bueno, se llama atención primaria de salud y garantizar el acceso a la población al sistema de salud. Y esto como psicoanalista era pensar que todos tenían que tener las mismas posibilidades. Piensen que los que trabajamos en el campo privado muchos años como psicoanalistas sabemos que las personas que acceden a los consultorios privados es un número muy pequeño en la población. Ahora, cuando un psicoanalista, como en mi caso, está trabajando en un área estatal, comunitaria, que tiene que pensar en sistemas públicos de salud, tiene que pensar que todas las personas tienen el mismo derecho a comunicarse. Y para eso, bueno, esta línea 0800 fue un proyecto que propuso incorporar al sistema público de salud, a través del pago correspondiente a psicólogos y a psiquiatras que pudiesen atender las 24 horas durante los 7 días de la semana, los feriados, los fines de semana. Eso es un programa que se llama Salud Mental Responde, y una línea gratuita que sigue en funcionamiento y que podemos resumir. Nosotros hemos recibido cerca de 10.000 llamados, pero no son llamados de orientación, son intervenciones asistenciales. La Ciudad de Buenos Aires tiene una historia clínica electrónica universal que empezó en el área de lo que es atención, en el primer nivel de atención, pero nosotros lo que hicimos fue incorporar esta forma de abordaje en donde quedaba registrado en la historia clínica en nuestras intervenciones. Es decir, si una persona llamaba durante una hora, después quedaba registrado en su historia clínica universal para que cualquier otro pudiese acceder y ver qué le pasó, por qué llamó. Tenemos algunos datos, no es el momento para hablar, pero les puedo decir que un dato importante. De las 10.000 llamadas que llevamos hasta ahora, el 95% se resolvieron en forma de tres llamadas que permitimos en este dispositivo o programa. Eso es un dato muy importante, porque significa que la gente no tuvo que asistir presencialmente a los servicios de salud mental, sino que pudo ser contenida a través de una escucha. Como dijeron otros colegas, escuchar, comprender, sostener, calmar la angustia. Por supuesto que los mayores consultas eran por ansiedad, insomnio, temor,
duelos irresueltos, depresión, incertidumbre, etc. Hubo situaciones más complejas que tienen que ver con cuadros psicóticos y con consumo problemático de sustancias. Y sobre todo en la primera etapa de la pandemia, lo que llamaron fueron los adultos mayores. Pero yo estaba preocupado por qué pasaba con los adolescentes, y los adolescentes empezaron a llamar en los últimos meses. Y evidentemente fue una población desatendida, diría, desde el punto de vista de la pandemia, por lo menos en la Argentina, donde se decía, bueno, los jóvenes son irresponsables, salen, no respetan el distanciamiento, no respetan el aislamiento. Si se contagian y no se enferman, van a contagiar a los adultos mayores. Hubo un discurso muy complejo, de atemorizante para esta población. Yo pensaba, pucha es una palabra muy argentina, como diciendo, ¿qué problema que tienen los adolescentes donde tienen que salir a vincularse, a relacionarse, a experimentar la sexualidad, las experiencias amorosas, bueno, el contacto piel a piel? Todo esto para los adolescentes fue una situación que al principio lo sobrellevaban con contactos virtuales, pero evidentemente eso colapsó bruscamente en los últimos meses, y son ellos los que empiezan a llamar ahora. Y miren qué notable, como este sistema o servicio funciona 24 horas, empiezan a llamar a horarios poco habituales, para, por ejemplo, para los psicoanalistas, que llamen a las 3 de la mañana. Pero claro, la intimidad que pudieron lograr en ese horario donde los papás dormían, podían comentar cosas muy privadas, y entonces llamaban a esos horarios. Entonces tuvimos que armar equipos para decir, bueno, vamos a tratar de organizar la temporalidad y vamos a armar un equipo que atienda a adolescentes durante la mañana, y bueno, llamarán en situación de crisis o de pseudo emergencia, pero para ellos era una emergencia subjetiva, los vamos a tratar de ordenar para que puedan llamar durante la mañana y hacer un seguimiento. Solamente el 5% de esta gente que llamó requirió atención presencial, y hubo que hacer un trabajo enorme de recontacto con los equipos tratantes, siguiendo los protocolos, tratar de ubicar a los servicios de salud más cercanos a su domicilio para que no utilicen transporte público, para que puedan tener accesibilidad, y logramos a través de una turnera, es decir, conseguir turnos en el dispositivo de salud mental. Y este dispositivo ha sido lo que podríamos decir un primer de atención comunitaria en salud mental. El otro dispositivo que armamos fue lo que se llama dispositivos extrahospitalarios. Los dispositivos extrahospitalarios en Buenos Aires se crearon el 20 de marzo. El 20 de marzo, cuando se declaró el aislamiento social obligatorio, la Ciudad de Buenos Aires tuvo como disposición sanitaria que todas las personas que regresaran de viajes deberían ser aisladas en hoteles durante 14 días. Y contrató un esfuerzo enorme de contratar para la gente gratuitamente, para la ciudad tuvo un costo, de 20 hoteles, 23 hoteles para el aislamiento de esas personas que venían de viajes. Y imagínense que en ese contexto, esas personas, algunas tenían problemas mentales previos, pacientes con síntomas psicóticos, pacientes con sustancias, chicos con trastornos del espectro autista. El aislamiento en habitaciones de hoteles fue algo catastrófico. Lo mismo personas que tenían desórdenes de comportamiento alimentario, que tenían aumento de las conductas de ejercicio y que las hacían en un lugar muy, muy confinado. Bueno, Humberto, te pido perdón por interrumpirte. Tienes mucho para contar, pero necesitamos empezar a, como se dice acá en inglés, wrap. A cerrar. Ok. Yo sé que tienes un video muy lindo que queríamos ver. Por ahí puedes un poco... perdón. Una introducción a eso. Ok. Los dispositivos extrahospitalarios lo voy a dejar aquí. Nosotros hicimos una serie de mensajes inspirados en Winnicott, como dijeron varios, para crear bienestar en la comunidad. Llevamos más de 30 videos hechos y, bueno,
yo mandé algunos, eligieron este, y este es uno de los videos que desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires yo fui grabando para que la gente pudiese tener una esperanza, una proyección de bienestar. Y el primero fue lo que para nosotros es la importancia del abrazo, que es algo que se perdió durante la pandemia. Así que los dejo y después en la discusión seguiremos hablando de otros temas. Una de las consecuencias de la pandemia y el aislamiento físico al cual nos ha obligado es que estamos imposibilitados de entrar en contacto personal más íntimo, abrazarnos. Los latinos, especialmente los argentinos, son muy afectos a abrazarnos. Estamos privados de eso. El abrazo es algo sustancial en la crianza de cualquier bebé. En su propio nacimiento es muy importante sentirse contenido, abrazado, tocado, mimado, hablado, etc. Es algo que se ha desarrollado desde los mamíferos, se llama teoría del apego, que tiene que ver con la necesidad de ser contenido emocionalmente. El ser contenido emocionalmente nos da seguridad, nos da confianza. En esta época hemos perdido y no sabemos por cuánto tiempo más vamos a tener dificultades para alcanzar nuevamente el abrazo. Tenemos la oportunidad, si tenemos hijos, de aprovechar este momento que estamos juntos para poder abrazarnos. Y si no, entre los que seamos de la familia o entre los que convivamos. Y aquellos que viven solos, tienen mascotas, pueden abrazar a sus mascotas. Inclusive diría que en los momentos más trágicos de los experimentos de los buceadores, a las personas que quedan en situaciones de alta soledad, el abrazo a sí mismo sirve como una forma de contenerse en un momento de suma tensión y de suma ansiedad. Inclusive, para las mascotas, hasta una almohada, un peluche puede servir para calmar la ansiedad que en esta época nos está provocando el distanciamiento social. Y recuerden que esto es transitorio. Ya volveremos a abrazarnos como en esta danza que nos representa, argentinos. Muchas, muchas gracias. Vas a contarnos más. Voy a integrar las preguntas que van a Humberto, que fue muy, muy conmovedor lo que estabas contando, tanto de tu experiencia personal, que eso es algo que uno no lo planea, pero como se dice, ¿no? Es otro instante de aprender de la experiencia que uno no se imaginaba, a todo lo que estás haciendo que es extraordinario. Voy a empezar con un comentario que es una felicitación. Me sacaron las palabras de la boca la persona que lo escribió, así que lo voy a usar esta felicitación. Los felicito porque todas las acciones y programas que han desarrollado no solo llevan el psicoanálisis a la comunidad, son verdaderos programas de valor, osadía y humanismo. Saludos de Guadalajara, México. Gracias. Eso es para todos y gracias a todos ustedes. Antes que entremos en este tipo de mesa redonda, donde vamos a hablar entre todos y tenemos varias preguntas de la audiencia, solo quería decir brevemente que para todos, toda la audiencia que está ahí, que todas las opiniones que los panelistas expresan, obviamente son sus opiniones personales, no son las opiniones formales de la IPA. Eso para que sea claro, porque cada uno se tiene que sentir libre de expresar sus opiniones, ¿no? O manera de pensar. Yo quisiera empezar con, por ahí, yo quisiera plantear una pregunta general a todos ustedes y que se sientan libres de hablar de eso cuando quieren, si quieren. Y mientras van pensando en esa pregunta general y cómo la quieren contestar, también sería muy importante por ahí que empecemos primero con vuestros propios comentarios.
hacia los panelistas que están acá con ustedes. Preguntas, comentarios, ideas, cosas que quieren intercambiar. Y mientras ustedes van hablando, pensando en mi pregunta, intercambiando sus ideas, yo también voy a ir trayéndoles preguntas de la audiencia que ya se van acumulando. Y creo que en esta pregunta general va a haber mucho que se puede contestar que también está en las preguntas de, de la audiencia. La pregunta es cómo influye su manera de pensar como psicoanalista, su trabajo en la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que traen? Y yo sé que todos ustedes lo han pensado mucho. Su manera de pensar, cómo es su manera de pensar como psicoanalista y lo que trae a la comunidad y cómo el trabajo en la comunidad cambió vuestra manera de pensar como psicoanalista. ¿Cómo han cambiado vuestra manera de pensar? Así que tienen todos los micrófonos abiertos. Yo estoy recogiendo preguntas y, por favor, simplemente empiecen a hablar si quieren. Lo único que no pueden interrumpir al otro porque se corta la voz. Así que tengan un poquito de paciencia para encontrar un momento para hablar, así no se, así la tecnología no nos molesta. No sé si alguien quiere empezar primero. De repente me lanzo yo. Con mucho gusto. Bueno, sí, el enfoque comunitario, el trabajar en comunidad, abre perspectivas sobre la visión del psicoanálisis de todas maneras, ¿no? Creo que habría mucho sobre lo que hablar. Yo la primera cosa que quisiera incidir es sobre el trabajo en redes del que ha hablado Humberto. Para trabajar en comunidad se tiene que trabajar en redes. Primero porque el trabajo comunitario supone a todos los miembros, generalmente están involucrados en una situación que les compete a todos y por eso es que es importante el trabajo comunitario, al menos de la experiencia que nosotros tenemos o por emergencias naturales o por emergencias sociales, toda la comunidad está implicada, entonces el sentido del trabajo comunitario cae por su propio peso. Pero la importancia de trabajar en redes para la comunidad, uno, para quienes se acercan a trabajar en comunidad, para estar sostenidos en una red, para compartir las experiencias que son muy movilizadoras. Y en ese sentido, yo quería comentarles que hay un esfuerzo que se está haciendo en América Latina muy importante, de un grupo de gente que a raíz del Congreso de FEPAL en Lima, en el 2018, se formó un grupo de psicoanalistas interesados en el trabajo comunitario, interesados en compartir las experiencias en los distintos países. Se comenzó un grupo que éramos Argentina, Brasil, México y Colombia, pero en este año se han incluido México y Perú, y se han incluido Colombia y Uruguay. Ahora ya es reconocido por FEPAL desde el año pasado como grupo de estudios, y nos llamamos psicoanalistas en la comunidad. Y es eso, es una red de soporte, es una red de apoyo. Estamos muy activamente trabajando y compartiendo nuestras propias experiencias. Nos llamamos psicoanalistas en la comunidad. Sería ideal que las instituciones que estén trabajando puedan incorporarse a este esfuerzo. Y la otra cosa es el trabajo en red con el apoyo institucional. Yo insisto trabajar desde ahí. Necesitamos que estos trabajos en comunidad puedan darse desde las instituciones psicoanalíticas, que además sirven como una red de soporte ya. Me conmueve cuando le pregunta Talia a María del Carmen cómo contiene ella todo el trabajo que viene haciendo, y lo que ella dice es, tenía su sociedad psicoanalítica y estaban comunicados y se daban apoyo, ¿no? Creo que eso es un criterio que hay que tener en cuenta de todas maneras para el trabajo comunitario, el trabajo en red, el apoyo, el trabajo institucional.
Sí, muy yo estoy de acuerdo. No sé si puedo hablar. ¿Y vas a hablar, Antonia? Habla María del Carmen. No, me parece muy importante lo que dice María Pía del trabajo en red entre las instituciones psicoanalíticas, pero también escuchándolos a ustedes, veo que ustedes se apoyan también en instituciones gubernamentales, y eso es, muy bueno poder hacerlo, y yo creo que aquí en Venezuela es una de las fallas que tenemos, porque las instituciones, bueno, han sido desmanteladas prácticamente, pero sí existen muchísimos grupos, hay mucha gente, así como yo con mi proyecto, que es muy personal, existen grupos, ONGs muy bien organizadas, actuando en la comunidad desde diferentes lugares, y a mí me ha sido muy útil conectarme con ellos y a la vez también unir a otra gente, que servir como enlace, ¿no? Yo creo que la gente a veces enfoca su trabajo, su proyecto muy en el área pues que está desarrollando. Por ejemplo, esta gente de Ciudad Laboratorio que tiene en Caracas, que tiene un énfasis urbano, enfoca su trabajo hacia el tema ciudadano, al tema urbano. Hay otros que tienen un proyecto en alimentación y entonces enfoca y hay unos músicos, por ejemplo, por allí que tocan y ofrecen su música también como forma de llevar algo a la comunidad. Y a mí me ha servido a veces ponerlos como en contacto, tratar de llevar, por ejemplo, estos músicos al barrio y tocar en el comedor y mostrarles cómo la música también puede ser, por ejemplo, un elemento que ayude a contener las angustias de estos niños y adolescentes que están allí recibiendo comida, en fin. Generar redes también con otros proyectos me parece que es una labor que podemos hacer y que es muy interesante, ¿no? Yo quería señalar en nuestra experiencia cómo la idea primera fue una idea de investigación para promover ese vínculo saludable madre-bebé en situaciones de mucha precariedad y en situaciones, bueno, como se ha dicho antes, de una cantidad enorme de dificultades de todo tipo, de duelos y de dificultades con la inmigración. Entonces, como nuestro proyecto era una réplica del modelo de Ginebra, de la Escuela de Ginebra, pensamos en replicar en un medio completo con unas dificultades muy grandes y ver cómo podíamos contrastar o conseguir los mismos resultados respecto a ese inicio de vínculo madre-bebé. Y entonces se nos ocurrió en el equipo en poder pensar en un centro de salud pública en el que pudiéramos insertarnos desde una creación de red compartida con todo el equipo de salud y de educación. Y eso ha sido realmente a lo largo de estos 5 años lo que pensamos que nos ha permitido reproducir el mismo nivel de resultados que obtenían en Suiza, porque realmente el poder trabajar dentro de una red integrada de servicios entre lo somático y lo psíquico permitía dar a las madres y a toda la atención un soporte dentro de la red, dentro de la comunidad, que no hubiera permitido obtener los mismos resultados en una psicoterapia aislada fuera del contexto generado en una atención comunitaria. Entonces, esa experiencia para nosotros es muy valuosa. Estamos acabando de extraer los resultados, pero ya os podemos adelantar que con el trabajo integrado dentro de la red de salud y dentro de la red comunitaria, se consigue compensar déficits que estarían, digamos,
en alto grado incidiendo en la salud mental de las mamás y de los bebés. Y bueno, era aportar desde nuestra experiencia este aspecto, ¿no? El valor de todo lo comunitario. Humberto, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, quería responder a la pregunta que hiciste, Talia, es decir, cómo nuestro conocimiento impacta en la comunidad y cómo ese trabajo en la comunidad nos impacta a nosotros como psicoanalistas. Quiero responder a tu pregunta, que me parece muy interesante. En principio, voy a tomar un comentario que hiciste tú, María del Carmen, de Venezuela. Saben muy bien que acá en Argentina hay unos ensayos, por suerte fallidos, de parecerse a Venezuela. Por eso, es un problema mundial. Lo que tú trajiste de grietas, aquí se usa la palabra grieta, las grietas entre polaridades, es un problema de todo el mundo. De hecho, en Estados Unidos, en las elecciones recientes, ha pasado lo mismo. Es decir, el problema de las polaridades es algo que está transcurriendo en el mundo actual y creo que es un desafío. Y en este caso, para mí como psicoanalista, que he trabajado toda mi vida en equipos interdisciplinarios con distintas especialidades y que siempre he tenido la noción de que cada disciplina tiene un límite y que el trabajo interdisciplinario es justamente trabajar sobre esos límites. Es decir, nos encontramos en los límites de nuestra propia práctica y de nuestra propia teoría, dialogando con el otro que tiene otra perspectiva, otra mirada, otro posicionamiento, y esto es justamente el campo interdisciplinar. En realidad, trabajar en la comunidad implica llevar este diálogo de diferentes perspectivas, de tolerancia a las diferencias. Imagínense, voy a poner un ejemplo, que los que trabajan en el campo de salud perinatal lo conocen muy bien. Desde el psicoanálisis hace mucho tiempo que nosotros hablamos de teorías de el impacto en el desarrollo temprano de la mente del ser humano. Pero en las neurociencias se habla de lo mismo, pero desde otra perspectiva, que sería de la perspectiva del neurodesarrollo. Y en mi cargo, en mi posición, yo tengo que tratar de generar un diálogo entre los que vienen del campo de las neurociencias y hablan del neurodesarrollo, y entre los psicoanalistas que hablan del desarrollo temprano del aparato psíquico, y evidentemente que son distintos modelos teóricos, pero que tienen una misma convergencia, que sería un problema, cómo se desarrolla la mente o el cerebro de forma temprana. Bueno, eso es lo que creo que es un desafío para nosotros como psicoanalistas, promover la tolerancia a las diferencias, a la frustración de no tener la verdad absoluta, a la posibilidad de aceptar la mirada del otro. Y creo que eso es lo que sería el objetivo más importante que me permite este trabajo con distintas disciplinas. Y eso implica tener la humildad de reconocer que tenemos límites de nuestro conocimiento. Lamentablemente, tengo que decir algo que a veces los psicoanalistas, no me incluyo en ese grupo, pero sí escucho permanentemente a muchos colegas, que tienen teorías para todo, y que tienen respuestas para todo, y que interpretan todo. Y eso no es algo bueno, inclusive como psicoanalistas nos posiciona bastante mal en el diálogo con otras disciplinas, porque la ciencia está acostumbrada a que no hay verdades absolutas. Solo las religiones o los movimientos ideológicos populistas tienen versiones totalitarias de la verdad. Entonces creo que ese es un desafío para los psicoanalistas que trabajamos en. ¿Qué es lo que recibo ahora? Va la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué recibo yo de la comunidad y en qué me transforma como psicoanalista?
Bueno, en principio les digo que yo toda mi vida he trabajado en este campo entre lo público y lo privado, es decir, mi consultorio y el hospital, con lo cual no es algo que es novedoso. Sí, tener la dimensión de lo que es una gran comunidad, una comunidad con todas sus diferencias, y aceptar con más humildad aún nuestras limitaciones, y esta pandemia lo que nos ha marcado es una limitación a la omnipotencia humana de que podemos hacer todo lo que queremos, que podemos destruir el planeta sin riesgo, que podemos viajar sin ningún tipo de cuidado, etcétera. Creo que nos es un llamado a la humildad y al respeto por el otro. Esto es lo que creo que nos va a dejar la pandemia en nosotros. Y eso a mí me lleva también en mi profesión a tener una postura de mayor diálogo aún del que venía teniendo, por lo que la pandemia nos ha incorporado. Y creo que tenemos que empezar a pensar como psicoanalistas conceptos teóricos y técnicos que vamos a tener que cambiar. El tema de la teoría de la transferencia contra transferencia en la virtualidad es un concepto que va a tener que ser revisitado. No va a ser el mismo concepto que una situación presencial, y eso nos va a cambiar teóricamente. También el concepto de nuestra práctica cotidiana nos va a llevar a cambios, y sobre todo creo que lo que vamos a tener que pensar es que yo espero y anhelo que haya una vacuna. Tengo mis buenas dudas de la efectividad de todo esto, porque creo que va a ser algo parecido a una vacuna contra la gripe que cambia todos los años y no va a ser para todo el mundo. Esa es mi impresión, bueno, lo digo a título personal. Creo que nos va a obligar a vivir en una nueva normalidad. Y eso para los seres humanos es altamente conflictivo, porque nos obliga a repensarnos permanentemente como sujetos de la cultura. Y creo que esto nos va a hacer pensar de una manera diferente cómo vamos a vivir. Y eso va a ser muy difícil de sobrellevar. Sí. Ahí, quiero, muchas gracias por tanto pensamiento. Lo que quiero es incluir en la conversación dos comentarios, porque hay muchas preguntas del público. Dos comentarios, y un comentario y una pregunta a María Pía, otra pregunta a Marta y Antonia, y otra pregunta general. Las voy largando y ustedes van hablando de lo que tienen ganas, y, ¿no? Pero obviamente seguimos con esta conversación tan rica. Un comentario para María Pía. Que viene con una pregunta. La pregunta es, ¿qué trabajo previo vienen teniendo con el Ministerio de Salud y o de Educación para que hayan sido considerado como recurso? Y agrego, como psicóloga voluntaria de Psicólogos Contigo de Perú, quiero destacar lo valioso que fue el sostenimiento de las supervisoras a las voluntarias en una de las líneas de escucha. Realmente es fundamental pensar y darle lugar al soporte para los profesionales de salud mental. Esto es para María Pía. Y bueno, para Antonia, y después lo van pensando Antonia y Marta, Marta y Antonia. Lo van pensando mientras María Pía, si quieres hablar de la pregunta que se te hizo. Para Antonia y Marta, 8 sesiones por semana, ¿significa que tuvieron una sesión día y un día tuvieron 2? Me gustaría si pudieran contar si esta experiencia de grupo de crianza se inserta dentro de una institución pública, y por otro lado, el rol de la matrona al que hicieron referencia. ¿Tienen la pregunta?
Bueno, sí, agregan y agregan acá, felicitaciones, es un enriquecedor trabajo, gracias. Ahí hay una más, ¿cuál es el contenido del decálogo perinatal? Gracias, la misma persona. Ahora, no sé, María Pía, si quieres empezar y después pasamos a Marta y Antonia. Sí, el trabajo con las instituciones del Estado viene de nuestro primer contacto con la realidad en nuestra primera intervención en el 2017, en enero del 2017. Y la dificultad que teníamos de acceder a la población y rápidamente surgió que trabajar con las instituciones del Estado nos sería mucho más fácil, nos permitiría una mucho mayor incidencia. Entonces, poco a poco se fue buscando contactos con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, conversaciones. Ahí hicimos todo un trabajo de acercamiento, proponiendo ideas, proyectos que fueron lentamente germinando. A su vez, la visibilidad que comenzamos a tener a partir de ciertos logros en nuestro trabajo como psicólogos contigo nos permitió un cierto reconocimiento que esto permitió que inclusive en algunos momentos las mismas instituciones del Estado comiencen a buscarnos cuando ellos lo requirieran, ¿no? Ha sido ahí un trabajo de nuevo en redes, extendiendo las redes, buscando alternativas, un trabajo muy esforzado en ese sentido. Creo que esto también me permite redondear la pregunta que me hiciste, Talia, la primera pregunta que me hiciste después de mi exposición, ¿cómo así manejar la integración de estas instituciones? Claro, me quedé pensando, ¿cómo es que hicimos todo esto? Y he tratado de sistematizar esto. Creo que lo primero es tener el objetivo claro, ¿no? Lo segundo, enfocándose en la tarea, trabajar con equipos. Nosotros trabajamos con equipos, delegamos en equipos, dándole mucha responsabilidad y autonomía a los distintos equipos para que trabajen las tareas que tenían que trabajar, porque no todos podemos trabajar todos, si no, esto es imposible. Pero el trabajar con equipos autónomos que se sienten libres de crear genera mucha energía y mucha creatividad, mucha fuerza en el trabajo. Y cada vez más íbamos sofisticando las tareas en función de las metodologías y en función de los proyectos y se iban generando más trabajos. Por ejemplo, en el primer momento yo participaba de cada uno de estos equipos hasta que me di cuenta que no podía participar, que tenía que soltar el control y que estos equipos tenían que ser autónomos y que mi tarea tenía que ser juntar semanalmente a los equipos para que conversen sobre lo que habían avanzado. Entonces, soltando, la gente se siente muy libre y esa libertad genera mayores ganas de trabajar y de nuevo ahí está el concepto de red, ¿no? Y creo que esto, la otra cosa es poder inspirar, ¿no? Que es una palabra que Talia mencionó, poder inspirar a los equipos sobre la supervisión que me preguntaron, ¿no? Fundamental. El trabajo de supervisión con la línea de soporte y con cada una de las tareas que hemos hecho en Psicólogos Contigo es fundamental. Ahí es donde el psicoanálisis entra con todo su saber a soportar y a contener estos equipos de otra manera, ¿no? Creo que el psicoanálisis enriquece muchísimo el trabajo comunitario. Creo que tenemos que seguir investigando sobre cómo incluir en la ecuación pulsional, en la ecuación psíquica, la importancia de lo fáctico. La importancia de lo fáctico en el sentido que lo denomina Benyacar, aquello que viene de fuera y que nos impacta, pero que impacta profundamente, ¿no? María Alizade también. Ella incluye una serie complementaria, adicional a las que plantea Freud, una serie que incluye a la cultura en el psiquismo, no simplemente como un mero factor circunstancial que colorea la personalidad, sino entretejiéndolo realmente en intimidad psíquica. Creo que esto es donde más tenemos que trabajar
Y creo que también hay un, en términos de la técnica, hay, tenemos que incorporar elementos como la música, mencionabas María del Carmen, el movimiento, el cuerpo, el arte, facilitan mucho, porque el trabajo en comunidad muchas veces requiere trabajos en grupo, por su razón de ser de trabajo comunitario, ¿no? Que involucra a la comunidad. Y entonces nosotros estamos acostumbrados, el psicoanálisis, al trabajo de a dos. Creo que tenemos que incorporar todo lo que se ha avanzado sobre grupos y sobre técnicas distintas. Creo que un concepto fundamental también del psicoanálisis para el trabajo en comunidad es el concepto del encuadre y la función mente del analista. El encuadre no va a ser como estamos acostumbrados nosotros a funcionar, el encuadre va a ser muy distinto, pero sigue siendo fundamental para sostener el trabajo comunitario. Y en este encuadre particular, diferente, grupal o no, pero muchas veces grupal, lo fundamental es que es la mente del analista y que el encuadre esté muy bien instalado en esta mente del analista que va a servir como continente, como receptor y como facilitador de los procesos psíquicos que se den en el grupo o en la intervención, ¿no? Quiero, viste tantas cosas importantes, estaba pensando mientras estabas hablando, antes que Marta y Antonia contesten la pregunta, y hay muchos comentarios, que hay una, es verdad, que lo tenemos que saber, ¿no? Que hay, no lo dijiste así, pero eso es lo que se me ocurrió mientras estabas hablando, que hay ideas implícitas que hemos absorbido culturalmente de qué somos nosotros como psicoanalistas, quién es el psicoanalista y dónde se encuentra el psicoanalista. Y creo que lo que estamos haciendo con psicoanálisis en la comunidad y con este tipo de conversaciones es cambiando este pensamiento explícito, implícito, ¿no? Como así como uno se educa en una casa y le enseñan que tiene que pensar de esta manera, así fuimos educados en instituciones diciéndonos tenemos que pensar de cierta manera. Y eso nos ha formado y hay barreras que hay que cambiar. Bueno, Antonia, Marta, y después hay muchas preguntas más, comentarios que quiero largarles. Yo quería contar. Le dije a María Pía, muchas gracias. Gracias. Perdón. Yo quería contestar tu pregunta lo primero, luego ya paso la palabra a Marta, que el tema de grupos lo lleva más directamente ella. Pero tenía interés en poder resaltar, ¿no?, toda la fuerza del descubrimiento del otro en el trabajo en red, ¿no? Y como nosotros, por ejemplo, que estamos en lo que es psíquico y somático, al poder estar con profesionales de la salud, el descubrimiento del otro profesional y el enriquecimiento mutuo que representa el hecho de poder sentir cómo ve la enfermera, cómo ve el pediatra, cómo nosotros intervenimos complementariamente y todo el aspecto que nosotros como psicoanalistas podemos aportar del modelo de continente-contenido, ¿no?, que permite también ayudar a que el diálogo fluya dentro del equipo profesional que está atendiendo, ¿no?, esta multidisciplinariedad. Yo considero que nos abre posibilidades de intervención que luego también benefician nuestro trabajo como psicoanalistas en el despacho, ¿no? Quería añadir esto y pienso que Marta podría responder a la pregunta. Bueno, en relación a las sesiones se organizan, son semanales, no son diarias. Y sí que tienen un encuadre fijo, por ejemplo, todos los viernes a las 12 o todos los miércoles a las 11 y nos reunimos regularmente en este espacio. Cuando finalizamos el grupo, este espacio, el equipo profesional lo mantiene para poder pensar en la experiencia, en el cierre del grupo y en poder pensar en cada madre, en cada diada, que cómo se
instaura, cómo observamos a esta mamá y cómo le damos continuidad al trabajo que hemos realizado durante el grupo a través del Centro de Salud Pública, que luego explicó la vinculación con la matrona, y poder ver cómo debemos atender y continuar el trabajo en función de lo que nosotros hemos ido observando. A raíz de esta experiencia, cuando finalizamos los grupos, los primeros dos grupos de embarazo que empezaron a finales de marzo, tuvimos la necesidad de pensar en equipo profesional y publicamos un artículo que está a punto de salir en la revista de Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente, que pertenece a la Fundación Orienta, y donde se recoge la experiencia que necesitamos pensarla con todo el equipo, ¿no? Yo pienso que hay una función que es muy importante, que es que nosotros trabajamos un tema que puede ser, por ejemplo, el sistema digestivo del bebé. La enfermera pediátrica empieza hablando, pues, qué son los cólicos, qué es el reflujo, qué es el restreñimiento del bebé. En una segunda fase, la fisioterapeuta empieza a abordar cómo podemos facilitar el movimiento, cómo damos el pecho o cómo damos el biberón para reducir estos síntomas. Y en un posterior, la psicóloga que hace el masaje infantil también trabaja esta zona. Y luego vamos tratando de comprender cómo recibimos el malestar del bebé, cómo lo podemos transformar, y tratamos de poder dar esta capacidad de reverie y las funciones que todos conocemos de continente contenido, y vamos como añadiendo estas capas, empezando desde el cuerpo, desde el primer yo, que es corporal, que decía Freud, ¿no? Pues a partir de ahí vamos construyendo todo lo emocional. De la misma manera en el ambulatorio, es decir, quien detecta las situaciones en el ambulatorio, en el centro de salud, son la matrona en los casos de embarazo y la enfermera pediátrica en el caso del grupo de crianza. Son ellas las que detectan estas situaciones y las que nos pasan a nosotras el contacto para poder hacer esta entrevista telefónica previa y empezar así todo el trabajo de preparación del grupo. La enfermera pediátrica participa del grupo, con lo cual con ella podemos tener también acceso a toda la documentación de la historia clínica de los pacientes y dejar una pequeña reseña al finalizar los grupos y podernos poner en contacto con trabajo social, con médico de familia, con toda la red y la comunidad. En cuanto al decálogo perinatal, teníamos alguna diapositiva que no sé si Ana nos la puede ofrecer. En caso de que sea complicado, lo tenemos en nuestra página web, que es brooksalud.com. Y está puesta en actualidades. La página web actualmente está en catalán, pero yo creo que lo podréis encontrar en actualidad, o sea, actualidad es lo mismo. Y recoge un poco, está en el anexo 2, me parece. Ana, aquí tenemos, exacto, aquí está el ejemplo del sistema vestibular, un poquito más abajo. Habíamos preparado como ejemplos de cómo trabajamos en el grupo. Sería el último, no sé si está el contenido. Aquí, el decálogo perinatal. Este es uno de los primeros temas que trabajamos con las mamás. Por ejemplo, el punto número uno busca información fiable, porque nos encontrábamos que todas las mamás buscaban la información en las redes y quedaban muy alertadas, sin poder digerir la información, sin hacer las consultas adecuadas, no seguían, dejaron de ir a las ecografías y a los seguimientos en embarazo y el seguimiento pediátrico de los bebés. Entonces tuvimos que hacer de vínculo para poder reorganizar y que pudieran seguir con los controles médicos tan necesarios en esta etapa. Por ejemplo, hablarle al bebé. Las mamás con los bebés estaban en silencio todo el día en casa, encerradas, y este silencio se notaba en el grupo. Nosotras teníamos como la sensación que teníamos que estar muy activas, sin dejar silencios, porque el ambiente del grupo bajaba muchísimo. Por ejemplo, el número 3 es organizar, ¿no? Organizarse, un horario, cuídate y podrás cuidar, en el punto 4. Les preparábamos con la fisio también unas rutinas
que tenemos un vídeo de ejercicios para salir de la cama, para ayudarles a levantarse de la cama y salir y activarse, ¿no? Practica actividades placenteras, socialízate, que esto le llamamos socialízate 2.0 en este momento, porque es una socialización digital. Y luego cuatro ideas de los aspectos de contagio por el COVID, porque resulta que las mamás, como los papás salían a trabajar, las mamás recibían muy mal la llegada del padre como un foco de infección, y ahí tuvimos que trabajar toda esta dificultad de las mamás de recibir al padre en casa. Gracias, gracias Marta. Primero quiero aclarar que a la audiencia que están mandando preguntas muy lindas, que vamos a tratar de incluir cuanto más preguntas, pero que nunca es posible incluir a todas las preguntas y a todos los comentarios. Así que nos disculpamos desde ya. Y van a poder mandar algunas de sus preguntas a la IPA, at ipa.world, para contactar a los panelistas personalmente. Hay una pregunta para María del Carmen. Primero dice, felicitaciones a todos, excelentes trabajos realizados. Mi pregunta especialmente a la doctora Migués sobre los programas que se están realizando desde la Sociedad Psicoanalítica de Caracas o particulares en el interior del país. Programas sociales, me imagino, comunitarios, ¿no? Desde la Sociedad Psicoanalítica de Caracas no hay algún programa comunitario específico. Llevamos adelante un diplomado en psicoterapia de niños y adolescentes, que ya tiene varias cortes, y un diplomado de adultos, pero como actividad comunitaria, pues, más allá de mi proyecto, el trabajo que hace Michelle Carpio en escuela de una fundación familiar, no hay un proyecto como tal. Ahora, en el país hay múltiples ONGs y grupos que se han organizado para brindar el apoyo que el Estado ha dejado de brindar, porque en realidad el Estado ha claudicado, ha abandonado a su ciudadanía y a sus deberes de asistencia, y entonces en ese sentido se han surgido muchos. Hay un programa muy exitoso de alimentación que se llama Alimenta la Solidaridad. Es muy interesante. Ellos alimentan, dan almuerzo como a más o menos unos entre 12 y 20 mil niños en todo el país. Pero lo interesante de ese proyecto es que son las mismas madres las que gestionan el comedor, elaboran los alimentos y además ellos le dan formación, le dan capacitación a estas madres para que ellas puedan desarrollar algún oficio, o también a través de ese mismo trabajo de cocinar puedan sostenerse, les dan cierto apoyo económico. Bueno, con ese programa de Alimenta la Solidaridad yo quería realizar unos grupos de trabajo también, unos encuentros con madres. Hace 2 semanas el gobierno les congeló todas las cuentas, allanó la casa del director principal, Roberto Patiño, él está escondido, y el programa, pues, eso ha implicado que se paralice un poco. Bueno, es otra denuncia más, pero me parece importante también que la sepan. En alimentación hay muchos programas, en intervenciones urbanas, como he dicho, también. En proyectos de paz y no violencia también hay mucha gente trabajando. Y esos son los que más o menos conozco más de cerca y les puedo mencionar. Aparte de eso, ¿me preguntabas algo más? No.
Bueno, no sé si quería agregar, quería como agregar rápidamente que me encanta haber oído a los otros colegas en sus proyectos y me quedo con este aporte del decálogo y de las cartillas. Me parece que es un excelente instrumento, material para trabajar, que es fácil además de elaborar, quizás con más o menos recursos puedes hacer algo más lindo como lo que mostró Marta, o quizás más básico, pero que es un excelente recurso para difundir los planteamientos, lo que tengamos que decir como psicoanalistas a la comunidad. También el video que mostró Humberto me parece excelente. Un poco, a mí sí me parece que los psicoanalistas, el trabajo de los psicoanalistas en la comunidad también es el trabajo en la comunidad virtual, y que nos queda mucho por hacer allí en ese campo que cada vez tiene más alcance, ¿no? Poder salir a las redes, poder mostrar videos, elaborar videos con mensajes y difundirlos, o cartillas, decálogos, etcétera. Eso me gusta mucho y me lo llevo hoy como para ver cómo lo podemos implementar aquí. Hay un comentario que va para todos. Yo creo que el trabajo en comunidad cambia las teorías psicoanalíticas. La pandemia nos obliga a mutaciones teóricas. ¿Qué piensan los panelistas al respecto? Claro, Alberto. Bueno, sí, creo que muy temprano como para elaborar teorías. Las teorías surgen de experiencias prácticas. Yo me hice un par de preguntas. Por ejemplo, a mí me gusta investigar, y de hecho he presentado algunos proyectos a la IPA de investigación. Mi área de investigación ha sido siempre el mecanismo de defensa, inclusive un proyecto, un grant que gané hace muchos años, era cómo se transmitían las defensas de padres a hijos. Entonces me pregunté, en este contexto de pandemia, ¿se habían cambiado los mecanismos defensivos? Hicimos un trabajo, que todavía estamos recopilando datos, pero mi pregunta era, ¿cambiaron las defensas? Mi primera impresión teórica es que vi un exceso de decisión, como hablamos de la grieta, es decir, que aumentaron a nivel social un exceso de decisión, un exceso de la negación a nivel comunitario de muchas situaciones, y por otro lado, por parte de algunos gobiernos, un exceso de autoritarismo superyoico que está marcando una presencia mayor de la represión. Digo, tres líneas de pensamiento. Ahora, eso deberíamos corroborarlo con datos de la realidad. Y estamos llevando adelante una investigación, llevamos más de 700 respuestas, y paradójicamente lo que hemos visto es que en esas respuestas tenemos estudios prepandemia utilizando el cuestionario de Bond de mecanismo defensivo, y pospandemia, y durante la pandemia, perdón. Pospandemia no lo tenemos realizado porque no terminó. Pero lo notable es que no hubo cambios significativos. Entonces, desde el punto de vista teórico, mis primeras aproximaciones que me llevan a ver que en la comunidad hay un aumento de la decisión, un aumento de la negación, un aumento de la represión, como consecuencia de la pandemia, no se corresponde con lo que estamos encontrando en las investigaciones empíricas. Con lo cual, nos hace pensar que las estructuras defensivas son más estables de lo que pensamos y que evidentemente, por más que sean dinámicas, pertenecen a modalidades de funcionamiento estructurales. Pero estas son primeras aproximaciones. Creo que a mí me gusta mucho cuestionarme, preguntarme, y bueno, ahora de este rol aprovecho los espacios que tengo para poder hacerme preguntas y tratar de responderlas. Pero creo que nos va a obligar a hacernos preguntas, pero sí haría una recomendación.
Y son todos los problemas que tenemos los psicoanalistas. Ustedes saben, hay un trabajo hecho con una colega que aprecio mucho, seguramente está escuchando, que es Adela Duarte, que ha hecho una investigación en donde los psicoanalistas hacemos inferencia al minuto y medio de la sesión, ya tenemos una idea de lo que le está pasando al paciente y hacemos una primera intervención. Eso no está bueno, eso sería bueno llevarlo a la comunidad en general y decir que estas mutaciones que podemos hacer en el campo teórico, técnico, deberían ser estudiadas, analizadas, procesadas cuidadosamente desde el punto de vista de investigación antes de lanzarlas rápidamente como una conclusión, porque de nuevo eso nos pone en problemas frente a otras disciplinas que utilizan métodos científicos distintos a los que usamos los psicoanalistas, pero que tenemos que tratar de dialogar y no hacer intervenciones apresuradas desde el punto de vista teórico o técnico. ¿Alguien más quiere comentar en el tema de mutación teórica? Sí, es un tema muy, muy interesante y creo que, como decías, Humberto, mucho más vamos a saber una vez que pase esto, porque cuando está pasando estamos todos viviendo en el trauma y no es, es otra manera de pensar y vivir y procesar. Así que sí, va a pasar mucho más adelante. Una preguntita más y después creo que dentro vamos a tratar de una pregunta más, porque creo que es una pregunta interesante a todos ustedes. Si es que ay, ahora se me perdió. Pero era una pregunta sobre cómo ustedes piensan, no la encuentro, pero me la acuerdo, cómo ustedes piensan cuál es el efecto y cuál es el intercambio entre el trauma exterior y el trauma interior. Como lo están, yo agrego acá, como lo están viendo en su trabajo comunitario, en su consultorio, ¿no? Más que nada, creo que es una pregunta interesante, muy, obviamente, muy grande, muy general, pero por ahí alguien, alguno de ustedes quiere decir algo, varios de ustedes. Hay que buscar ese lugar intermedio del que hablaba Winnicott, en el que lo interno y lo externo confluyen, ¿no? Y trabajar desde allí, ¿no? Desde ese espacio transicional. No nos podemos quedar tampoco. Yo digo porque aquí también el efecto de lo externo es tan aplastante que si te quedas con lo externo nada más, con el trauma externo objetivo, digamos, o el que se pueda cuantificar con datos, cifras, te quedas, o sea, es muy difícil proponerse, ¿no? Entonces, siempre hay un recurso interno que hay que invocar para poder entonces lidiar, pienso yo, con esa realidad y trabajar en ese punto medio, ¿no? Donde ese tercer registro, ¿no? Que también hablan algunos teóricos, pues, y que es ese espacio transicional donde no es todo, no es el afuera, tampoco es el adentro, es lo que se puede ir construyendo a partir de ese contacto. Sí, no es casualidad, ¿no? Que ustedes varios han traído a Winnicott y Winnicott es realmente una persona que su teoría nos ayuda tanto a pensar en estos momentos. Estaba pensando en Humberto, que se inspiró de la serie de Winnicott de la BBC durante la Guerra Mundial, y María del Carmen,
pensando en su pensamiento sobre la democracia y el hogar, y el espacio transicional, el donde uno tiene que tener, ¿no?, la mente que puede fluir entre un lugar y otro, y así uno puede sobrevivir, porque ahí es donde uno puede pensar. Una vez uno ya no se siente que se está anihilándose, ¿no?, externamente o internamente. Ustedes, sí, les quiero decir, sí, no sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, sí, me encantaría escuchar. Quería decir, añadir solamente, que en nuestra experiencia, la capacidad de las madres y de las familias de volver a contactar y pedir ayuda en estos momentos de pandemia está siendo como muy impresionante, cuando se encuentran con un problema de pareja o cuando hay un duelo o hay una dificultad añadida a lo que vienen viviendo y ya están fuera del periodo de atención, pero siguen manteniendo ese vínculo interno con nosotros que les permite volver a contactar. Y pensaba en ese espacio, ¿no?, que tú hablabas de espacio transicional, que les permite volver a conectar con algo que llevan dentro y les ha servido como experiencia interna y en un momento dado pueden recurrir. Bueno, ustedes tienen muchas, muchas, muchas felicitaciones. Hay un entusiasmo muy grande a lo que han presentado. Quiero agregar un comentario. Felicito a todos por sus presentaciones. ¿Este es el comentario? Sí. Felicito a todos por sus presentaciones. En lo personal, considero que esta pandemia nos obligó, nos forzó a sacar el diván del consultorio, a cubrirlo por un tiempo de aplicaciones e dispositivos electrónicos, para el armado de redes de contención gubernamentales y no gubernamentales, ambas sin fines de lucro, con el solo propósito de brindar contención a la comunidad y a nosotros mismos como una comunidad analítica. Estos últimos espacios, como este el cual agradezco, se han avanzado hacia una apertura para nuestra práctica analítica. Este desarme transitorio del encuadre psicoanalítico y trabajar, transitar y nuestra práctica en las márgenes. En una margen psicoanalítica que surgió de forma tan espontánea como el mismo COVID. Muchas gracias, muchas felicitaciones. Y si esto es un comentario muy importante, ¿cómo sacamos ¿no? Nos llevamos el diván, el frame, ¿no? Porque yo pienso que el diván es un símbolo del frame y el frame psicoanalítico se lleva adentro y es parte de nuestra manera de pensar. Así que sacamos el diván a la calle, nos llevamos a los lugares donde se necesita y qué inspirante. Muchas gracias a todos. Ustedes son los pioneros de esta generación y con mucha sabiduría, mucho aprendizaje, mucho pensamiento profundo, mucho compromiso con la sociedad del mundo y lo que es importante, con el verdadero humanismo que se necesita en este momento y con mucho valor, así que seguro que han inspirado a varios y a mí me han inspirado seguro, les agradezco y seguimos en contacto. Yo creo que necesito anunciar algo antes que terminemos, ¿no es así, Ana? Me parece que todavía tengo un anuncio más. Sí, tengo un anuncio más. Tenemos dos miniseries más. Acuérdense que este congreso iba a ser en Buenos Aires, el verano este o el invierno este que pasó, depende de dónde están, si en el sur o en el norte. Y este congreso que no se realizó se ha mutado, hicimos la mutación. Y ahora son cuatro miniseries, webinars,
ya han habido dos, uno en inglés con Harvey Schwartz, este en castellano con ustedes y conmigo. Va a haber otro en francés el sábado 30 de enero en el 21 y otro en alemán el sábado 6 de marzo del año 21. Uh-huh. Puede, como ven acá, la IPA Off the Couch, puede ir al ipaoffthecouch.org y escuchar los podcasts, que son muy lindos de escuchar. Muchas gracias por su participación. Van a recibir una encuesta, por favor. Por favor, llénenla. Todos tenemos demasiado en la cabeza, pero ayuda mucho a la IPA si la pueden llenar. Y no hay palabras para agradecerles lo que ustedes hoy han brindado los cinco panelistas. Gracias a ti. Muchas gracias. Ha sido un placer. Seguimos en marcha. Hasta pronto. Hasta pronto. Un gusto conocerte.